Gonzalo Montañez, señores y señores. Ha cambiado un poco. ¿Te imaginas que de repente empieces que decir, bésame la boca, mierda? Bésame la boca. Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados. Una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. En vivo en nuestra temporada 15 desde Buenos Aires, Argentina, papá. Eso. ¡Aplausos! Mi invitado el día de hoy, un artista multitasking, porque el pana actúa, hace stand-up, hace improv, hace maratones, está a punto de ser papá y aparte te dice quién es más tóxico entre un cáncer, un leo, un libra. Ahí un tenés. Aplauso, por favor, para el señor Fede Cirulnik, que vino a ver con nosotros el día de hoy. Gracias, hermano. ¿Cómo te va? Hermano, aparte, te doy un agradecimiento especial a ti porque tú estás ahorita en una condición de vida tensa. ¿Podemos hablar de eso? No sí, hay problema. Claro, por favor. Sí, sin ningún bueno, problema. Bueno, ok. Fede está a punto de ser papá. En cualquier momento, o sea... No, literal puede ser en cualquier momento, ¿ok? Sí, entonces... O sea, estamos en fecha hace 2 semanas. O sea, puede pasar de que en cualquier momento caiga un mensaje y me diga, no sé dónde estás, estoy viendo una mano que sale entre las piernas. Puede pasar. ¿Y qué haces, mi amor? Y que estoy bebiendo con unos venezolanos. Y que tú no dijiste que ibas a trabajar. Así que, bueno, estábamos pensando qué ponerle. Le ponemos Arepa de nombre y ya está. ¿Eh? Oye, sería un nombre raro. ¿Va a ser niño o niño? Es niña. Es niña. Sí. Arepa le queda bien bonito. Sí, por eso. Bien poético, bien poético. Mira, bueno, gracias por venir. Por tienes favor. Ahí el teléfono a mano, cualquier cosa, ¿no? Sí, lo tengo. Está puesto, sí. Oye, está puesto sí. En modo grito. No, en modo... Sería increíble que pase que si en el minuto 5 se va el show a la mierda, ojo, porque se va. Pero o sea, sería bien no, cómico. No va a pasar, pero si va a pasar, podemos seguir esta entrevista a través del celular. Parto, sala de parto, todo. Como, Malo, mirá, acá está, y todo así. Claro, y hacemos el bautizo con whisky. No, mentira, vamos a dejarlo hasta acá. Mira, Fede, ¿qué vas a tomar el día de hoy? ¿Qué quieres tomar? Yo tengo un trago o una bebida, digamos, que a mí me conecta mucho con... Bueno, cuando uno empieza a tomar, salir ahí, amigos, joda, adolescencia... que es el destornillador, así que me gusta mucho tomar vodka con jugo de naranja, pomelo. Un vodquito, está bien. Se puede ir mezclando, depende... Gracias, Leo, de verdad. ¿Tuviste? Tenemos presupuesto. Estás con Messi un trago. Sí, ¿viste? Impresionante. Mira, yo tomo siempre mi roncito. Yo tomo ron venezolano. Esta temporada tenemos el ron diplomático. Hígado es diplomático, papá. Una locura. El mejor ron de Venezuela. Bien. Te lo hablo claro. El más premiado. Una Bien. Locura. Fede, salud. 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 Gracias a ustedes también. Ya empezaron a ver por acá, salud. Por favor. La gente en casa. Salud. Verga, yo ni es... Mira, Fede, ¿qué noción tienes de este programa? ¿Qué sabes de este programa? ¿Sabes algo del programa? Y que estás vos entrevistando. Más allá de eso... Si aparece otra cosa, onda, hay que transformarse, disfrazarse de algo, no lo sé. Pero no le agarraste miedo sé al tema que juego, del alcohol. Sé que hay que tomar, sé que hay que estar acá, hay que ponerse en pedo, bueno, un poco. Está bien. ¿Y ¿No? has tenido alguna experiencia así en algún programa en el que tienes que tomar? No, es la primera vez, la verdad. No, juegos de antes de salir, digamos que puedo hacer en la previa, la famosa previa, jugar, tomar y para una excusa la, para ¿Cómo es tu relación con el alcohol hoy día que estás a punto no, mira, de ser hoy, padre? Hoy es muy lejana. Ya no lejana. Estás en esa época de tu vida. Es retro. Claro, lo recuerdo. Tomo y es como, uy, esto es re 2005. Claro. ¿Y siempre vodka? Pasa que, bueno, yo me hago el que vengo de familia rusa, tengo un apellido polaco. Ok. Y toda la adolescencia canchereaba, como decimos, diciendo, yo no, tomo yo tengo sangre polaca, mi abuela era ucraniana, yo soy ruso, tomo vodka. Era la excusa para elegir un alcohol y... darme vuelta cuando era adolescente. Pero tenía algo de personalidad, ¿no? Lo relacionaba contigo. Yo sentía contigo. Que tenía personalidad claro. Que iba conmigo. De hecho, toda mi adolescencia quise que me digan el polaco como apodo. Ok. Nunca me dijeron polaco. Nunca lo lograste. Nunca jamás. En el viaje egresado, cuando nos vamos en quinto año, en el buzo, nos ponemos el nombre, ¿no? Acá uno se pone el nombre, su apodo. Ay, yo no. Yo puse polaco. Ay, qué triste, Fede. Qué triste porque no lo lograste. No quedó el polaco puse contigo. Puse polaco, imagínate. Todo el mundo me decía Fede, una sola persona me decía Pola. Pola. Ni siquiera polaco.
La persona que casi que me dice polaco, me dijo pola. Qué locura. No, mira, y importante también, por ese momento de tu vida, me estás diciendo que eso era, ¿qué? Como quinto año. Quinto año de colegio. ¿Eso qué edad tienes? Yo tengo 40, voy a cumplir 40. Eso pero no, cuando estabas en cuando, o sea, ¿qué edad tienes cuando estás en quinto año? Es mi pregunta. Y 18, okay. 17. Depende, parecido. Viste, hay gente que nace antes de julio y junio. Okay. Y nos pasa a nosotros en Argentina que depende de cuándo nacen en junio. No sé si es igual en Venezuela, pero en los que nacen antes de julio, los adelantan un año. Entonces, por ahí hay diferencias de un año con la gente y por ahí nacieron un mes después nomás. ¿Me sonó el celular? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Solo vamos a ver. Ah, está bien. Perfecto. ¿Cuántas veces va a pasar esto? No, esto es gracioso. ¿Ves mi novia? Pues la única que tengo autorizada que me suene el teléfono a esta hora. Y nada, la partera nos pide el comprobante de pago, nada más. Ok, ok, ok. Literal, mira. Miriam pide el comprobante de pago. ¿Le mandás? Ella no tiene ni idea. No sé, eso igual me asusta, pero bueno, ¿para qué quiere comprobante de pago? ¿Quieres mandarle un voice? ¿Quieres mandarle un voice? Sí, para que se quede, mandarle un voice para que se quede tranquila, por favor. Bien, bien, espera. Hola, mi amor. Estamos acá con Manu en el programa, en vivo. Estamos acá con muchísimas personas mirando y acabo de comentar que me llegó el mensaje tuyo, que estábamos esperando que no sea de urgencia y que... Es que, no, que la partera nos pidió el comprobante de pago. Perfecto. Bueno, después te lo mando. Espero que estés bien. Contame cómo te sentís. Te mandamos un beso acá. ¡Ay, qué cuchi! ¡Me morí! Yo pensé que ibas a lanzar un chiste horrible al final y aparte me voy a volver verga, pero no. No, es momento, ¿verdad? No, hay que cuidar las formas. A ver si le digo algo así como que... ¡Ay, creo que no me gustó lo que me dijo! ¡Pla! Y rompe bolsa ahí. No, es verdad, hay que ser delicado, hay que ser delicado. Mira, ¿recuerdas cuál fue tu primera borrachera en tu vida, Fedel? La primera borrachera fuerte que te hayas pegado. Sí, tenía... ¿Con qué fue? Con whisky malo. Ok. Un whisky muy malo, muy, muy malo. Para que lo voy a silenciar porque tampoco la pavada. Ahí está, se rió. Perfecto, nada más. Fui con un whisky malo y con un balde que mezclaron cosas. No hay que hacer eso. Ah, de los baldes, claro, no que eso es como trago medio de pueblo en Venezuela, no, que sí. Te ponen un tobo y que no, este es el coloso y le echan sí, de todo. Sí, total, le ponen nombres tipo el marciano. Sí, sí, como, sí, sí, sí. Fue con una mezcla así y terminé completamente inconsciente y no me acuerdo cómo, yo estaba en la casa de un amigo y estaba de repente durmiendo en mi casa, o sea, no sé qué pasó en el medio. Oh, está bien, lo lograste, pero todo bien. Me hice mierda. Pero ¿Y la más reciente, Fede, la más reciente que te hayas pegado? Borrachera reciente, no. Fuerte. La última fue en México, 2013, en mi cumpleaños, que estaba con Vini, amigo brasilero, viviendo ahí en México, y terminé vomitando en el centro de México, con todo desconocido, no sabía con quién estaba, yo ahí vomitando, como, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? No, lo que va a pasar en media hora, Fede, quiero que sepas. Lo que va a pasar en media hora. Es decir, ¿por qué acepté? Yo voy a ser papá. Mira, yo tengo entendido. Tú naces en Mar del Plata y te mudas a Buenos Aires luego. ¿A qué edad más o menos? A los 5 años. Digo que soy marplatense solo para cancherear. Claro. No, soy marplatense. Yo hago surf. Bueno, yo soy igual. Yo viví 4 años en un pueblo que se llama Puerto Píritu. Y yo digo, yo soy oriental, orientalísimo. Claro. Mentira. Soy una farsa. Sí, yo también. Me hago el surfista. No, tengo 2 tablas de surf en casa. Soy de Mar del Plata, ciudad de playa. Claro, hijo de la arena y el mar. Es toda una mentira. Voy a la playa, mojo los pies y como que está fría, está fría. Claro, pero... A comer un churro con mi... Mi pueblo también es de playa. Ponme a mí 10 minutos bajo el sol. ¡Ay, me quemé! ¡Échame protector! No puedo tampoco. No soporto. De hecho, soy el malplatense que no soporta la arena. ¿Ah, sí? No soporto la arena en los pies. Es fastidioso. Es como que... ¡Ay, yo no! Y no. Voy con zapatillas a la playa. Soy una mierda de persona. A mí me pasa que a veces voy a la playa, llego a mi casa, me baño, salgo a la calle el otro día y descubro que soy una arena en una bola. Y digo, epa, pero ¿cómo está todo? Digo, ¿cómo? Esa arena sí es fuerte, ¿no? Que se te pega al cuerpo. La arena es infinita. Sí. Se multiplica. Qué locura. Mira, y te hacía la pregunta, pero bueno, cuando yo me mudé de Puerto Píritu a Caracas y de vuelta, yo ya estaba en una edad como medio más adolescente, que tienes que hacer amigos. A los 5 no te pasó nada, tipo, nada grave de la mudanza. No, me acuerdo mucho. No, mi mamá me cuenta de que nosotros nos vinimos acá a Buenos Aires y yo hasta los 5 años, evidentemente, nunca me había subido a un ascensor. Ah, ¿en Mar del Plata no hay ascensores? Sí, yo vivía en una casa, se ve que... Porque en Puerto Perito no hay, pero obvio, ¿no? Como obvio. No, sí había, pero
Yo vivía en casa, casi todos mis amigos y mi familia en ese momento vivíamos en casitas. Entonces no me subía en el ascensor y me mudé a un edificio con ascensor en Buenos Aires. Y que no me animaba, que subiera las escaleras en los primeros días. Claro, y locura, era, estabas que si así, no. Como, no, ¿qué es esto? ¿El futuro? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esta caja? Claro, claro. Y bueno, sí, y a las dos semanas estaba como, ah, sí, yo soy el futuro, ya está, no voy a volver a ese pueblo. A la mierda. Ya me transformé en esas personas de malas de capital, ¿viste? Como... Sí, total. Pero si tengo entendido que tú eras como el único niño judío que había en un colegio cristiano. Sí. 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 ¿Cuando estás niño o ya en no, Buenos Aires? No, ya más grande para poder marcar bien los traumas. Porque cuando uno es chico, los traumas pasan de largo. Y cuando uno es adolescente, se fijan. Para okay, siempre. Claro, ahí, claro. Para que nunca se te olvide. Para ahí, que nunca se te olvide. Ahí, cuando era importante. No, no. Mi mamá me llevó a un colegio judío... Porque estaba de moda en ese momento y porque, bueno, ni siquiera somos tan religiosos, pero como los amigos de todos iban a colegios judíos, mi mamá quiso estar también a la par y nos mandó a un colegio judío que era muy caro. Somos cuatro hermanos, mi papá se había ido, o sea, mi mamá sola trabajaba, le pagaba cuatro hijos de escuela privada y, bueno, en el momento se empezó a complicar y nos cambió de colegio. Entonces nos sacó del colegio privado judío, nos mandó a otro colegio que estaba cerca, que sin darse cuenta era evangelista. Oh. Y ahí conocí a Ricardo Montanera. No, en ese momento fui a la escuela con Mau y Ricky. Fui a la escuela con Mau y Ricky. Tal cual, sí. Que yo tampoco sé quién es. ¿Cuál? Son los dos, no, son los simpáticos. Es que, lo que pasa es que siempre les vemos las cabezas y no vemos más abajo que en realidad están unidos. Son unos siameses. Sí. Comparten culo y pipí y ahí huácata se dividen en dos. No, y para mí un día se despiertan y se dicen entre ellos: che, yo hoy quiero ser Mau. ¿Te molesta? No, no, que adelante, nosotros estamos juntos todo el día. Escúchame. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el problema? Tampoco como si nos separáramos tanto. Escúchame. Me encantaría que ni Montaner sepa cuál es cuál, ¿sabes? Sí, total. Que Ricky, Mau, el que venga, cualquiera. Sí, cualquiera. Sí, sí. Por eso se llama Mau, Ricky, segundo nombre, y el otro se llama Ricky Mau, como para que nunca pifiar también. Ah, bueno, esa. También esa es una buena técnica. Mira, sí. Y bueno, y... Así que fue un colegio que eran evangelistas, los dueños eran evangelistas. Y estaban todo el día ahí, yo escuchaba a Jesucristo mi pastor ahí por todos lados. ¿Y qué tal? Jesucristo mi pastor, decían. Y yo estaba como, bueno, mirá, tienen... Qué interesante, tienen, ¿no? Tienen todos el mismo perro con el mismo nombre acá. Claro, claro. Pero, ¿y te costó entenderlo al principio? ¿O ya sabías como que, bueno, esto es otra religión? No, era un colegio que era laico, pero okay. Eran muchos evangelistas, porque okay. El dueño era evangelista. Entonces, bueno, se ve que ahí la comunidad se hizo famoso en el colegio y iban muchos ahí. Pero no, un colegio normal. No había enseñanza cristiana, digamos. Claro. Había natación, había piscina, digamos, había clases de natación, que no era muy bueno para un niño judío en el vestuario. Ah, claro, claro. Es como que mi mamá me mandó como un cordero con kipá al bullying, así, al colegio. Claro, pues no, para que quede más claro. Diferente. Estás hablando de tu pene en este momento, ¿verdad, Fede? Para que quede claro, sí. Sí, vestuario, okay, niño perfecto. Judío, si no la agarraron. Sí, si no la agarraron. Ya estaba dada. Sí, ¡circuncisión! ¿Entiendes? Ya el bicho. Ya yo perdí. ¡Sin prepucio el pene! Mira, no habías caído, estás viendo. La chamaica que. ¡Ah! No entiendo la metáfora de pene. ¿Qué querrá decir por pene? Levanten la mano los penes circuncisos de la sala. Levántenme la mano. ¡Epa, mira! Ahí. Dos al menos. Bien, pene circuncidado es. Bueno, hay una. El prepucio. No está. Como pura cabecita. El prepucio, lo que tapa, digamos, la tapita. Como mira, vamos a circuncidar la botella. Vamos a hacerlo más específico, vamos a hacerlo más claro. Pero botella de agua judía. Es esto, estoy viendo acá. Pero si supieras, bueno, claro, el tuyo es por razones religiosas, pero también hay un formato de pene, Fede, sí. No sé si lo conoces, que es el pene semicircuncidado. Que es el pene que se tiene... Se repitió en el medio no, del camino. Es el pene que tiene como el corte pelo de Zidane, ¿sabes? Que como que nada más le sale la boquita para que respire. Que... Lo he visto en porno. Pero pensé que era... ¿Pensás que era una locura? Sí, no, claro, pero no que estaba circuncidado, sino que era como así, naturalmente, ¿no? No, es que es semicircuncidado. Es semicircuncidado. A veces por razones que si médica. Claro. Que si tiene algún rollo, que si está muy grande el pellejo y no puede bajar, entonces... Eso lo escucho mucho, me parece terrible cuando alguien me cuenta eso de que no le bajaba y después le bajó y sangró y como que digo, ay, gracias al judaísmo. Oye. De tal anécdota espantosa de
posibilidad de que te sangre el pene, ¿no? Dios mío. Oye, qué buen rumbo tomó cualquier... esta entrevista, ¿no? Sume súper temprano. ¿En qué momento íbamos a terminar? Súper temprano terminamos. Media con un vodka en la mano. Yo sabía que un domingo iba a terminar así. Yo lo predije. Me dije a mi novia, para mí en el 2022 voy a terminar dando el pene. Un domingo... Justo a punto de nacer nuestro bebé, mi amor. Mira, y ojalá, volviendo al colegio, ¿pertenecías a algún grupo de estos clichés? Que si eras el deportista, no. el popular, el cómico, el actor... No, yo era muy tímido de chico. Muy, muy, muy tímido. Mi naturaleza es introspectiva y tímida, digamos. Esa es mi naturaleza. Yo sigo siendo así. Aunque hoy no me dé vergüenza nada o no me diera vergüenza algunas cosas. O la vergüenza no fuera un límite, un limitante. Pero mi naturaleza es más bien observadora y tímida o nada, introspectiva. Y cuando era chico, no sentía que nada encajaba. No me sentía cómodo con... Sentía que todas las formas estaban forzadas. ¿Se entiende? Entonces, okay. Era parte de algunas cosas... No te cosas, sentías parte de ninguno de estos grupos. O si lo era, me duraba poco porque me sentía limitado. Cuando veía, bueno, claro. Yo quería ser rolinga en un momento, ¿no? Okay. Fan de los Rolling Stones. Okay. Vestirme como un rolinga que tenía un vestuario en particular, una forma de moverse, una onda en particular. Se suponía que eso te daba gustos, actitudes, formas, tipo de alcohol, tomar cerveza. ¿Te gustan los Rolling? Si te gustan los Rolling, no te tiene que gustar esta música. Te tenés que poner esta ropa. Si no, claro. Te pones esta ropa, no sos rolinga. Te encasillan mucho, capaz, cuando perdés uno de esos grupos. Sentía que me estaba limitando. Era como, ¿cómo puede ser que un rolinga escuche Luis Miguel? Y yo, pero me gusta Luis Miguel. Pero sos un buen rolinga. Era como, pero el Sol de México. Los rolingas no me aceptan, entonces claro. No seré rolinga. Y así. Acá tenían a los rolingas, nosotros teníamos a los tukis. Búscalo un día en Google, te los vas tukis. A sorprender con no lo que te vas No tengo ni idea conocer. Para dónde va eso. No. No tienes ni idea. Bueno, estaban los rolingas, estaban los darks. Ok, pero si te invitan alguna vez a un matiné de changa tuki, di que no, okay. Mejor di que no. Mejor di que no. Me gusta. Mira, Fede, perfecto. ¿Y en qué momento de tu vida tú dices, epa, pero yo creo que tengo una especie de talento medio para hablar, medio para hacer algo relacionado a lo artístico? ¿Qué momento tú dijiste, yo creo que esto me funciona a mí, esto se parece a lo que yo quiero hacer? Mi hermana, cuando yo era chico, era muy famosa. Uh-huh. Y yo era muy tímido y, sin embargo, eso a mí me dio como una idea de que... ¿Tu hermana pudiera... Jimena? Mi hermana Jimena Cirulnik es muy famosa. En los 90, cuando yo era adolescente, estaba en un... Ella fue creciendo mucho y en los finales 90 hizo un zarpado programa y se hizo muy conocida. Y yo en ese momento, no sé por qué, sentí que algo de eso me llamaba la atención. Claro. No de lo que ella hacía... sino de la exposición. Algo de tener una voz que se escuche mucho. Claro, algo como de... buen comediante que necesitas validación, aprobación sí, de la gente. Véanme, sí. Por favor, estoy aquí, existo. Imagínate, con todo lo que claro. Me traumaron después de chico, con los judíos, después de ir a la escuela cristiana, necesitaba que alguien me viera diferente. Y me acuerdo que ahí, de verla a ella y decir, yo no puedo hacer lo que hace ella. Yo no tengo su personalidad. Mi hermana es muy extrovertida, muy simpática. Hace animación de tele, por lo que entiendo, ¿no? Es genial, ella es muy graciosa, es muy copada, es conductora de televisión, tiene algo que yo no tenía. Yo era muy tímido, muy encerrado. Entonces era como, bueno, ¿cómo vinculo lo que le pasa o algo parecido con algo que yo pudiera tener? No sabía qué era. Y en unas vacaciones, estábamos con unos amigos a las 5 de la mañana caminando por Mar del Plata, que nos íbamos de vacaciones a Mar del Plata, y pasamos por una plaza y vi una estatua y yo actué de que la estatua me miró. Se me ocurrió en ese momento falsear un estado de sorpresa y terror de que la estatua me miró y que yo me asusté y salí corriendo, me puse a llorar y mis amigos me Pero es que ya esto es de terapia, Fede, ya esto está poniendo oscuro. Te tendría que haber avisado esto, la producción. Y vinieron mis amigos, ¿qué te pasa? Le dije, chico, no, me acaba de ver la estatua, loco. Y yo sé que hay un cuento que dicen que cuando esa estatua te mira, vos y los que están con vos se van a morir en la semana. Le lanzaste eso a tus amigos. Y tus amigos, ¿y qué? Yo llorando. Tú llorando, aparte. Un actor. Tuvimos que acompañar a cada uno a la casa. Yo me fui de vacaciones con un amigo, con su familia.
Y cuando llegamos, mi amigo estaba así en la habitación. Y yo dije, es un chiste, ¿eh? Y mi amigo me cagó a piñas. Se me tiró encima, me empezó a pegar. Y yo, ¡joder de puta! ¡Me asustaste! Y después se rió. Y al otro día, dice que todos los que estuvieron conmigo escucharon ruidos en sus casas. Ah, claro, los traumaste. Los traumé. Y después, o sea, nosotros sí. Terapé para ti, para todos esos niños también. Sí. Wow, horrible. Así que el otro día les conté que era un chiste. Y no sé por qué sentí que era mi actor. Y dije, quiero ser actor. Claro, si engañé a este poco de carajo, sí. Si engañé a todos estos niños. Y dije, yo quiero ser actor. Así que ese fue el clic en el que dije, yo no soy conductor, yo no soy extrovertido como mi hermana, pero sí puedo simular. Soy buen mentiroso, en pocas palabras. Total. ¿No? Tengo un buen talento para mentir. Sí, total. Así que dije, wow, yo quiero ser actor. Qué miedo, Fede. Así que me empecé a dedicar a eso. O sea, a dedicar a la actuación. Estudiando teatro. Y ahí empecé con todo. Y ahí, a estudiar teatro, porque yo quería ser actor dramático. Claro. Yo quería ser Ewan McGregor. Claro. Ustedes se ríen, pero yo me tomé muy en serio en ese momento. Ewan McGregor. Ewan McGregor era mi ídolo. Ewan McGregor y Rodrigo de la Serna. Bueno, yo... No sé si te llegaron a explicar esta parte del programa, Fede. No sé si te llegué a explicar esta parte del programa. Creo que sí. Sí, ¿crees que sí? Esta es la parte del fondo blanco. ¿Te acuerdas? Bueno, listo. Lo que veo es la alegría de los borrachos. Están como... No, esta gente fue... Al fin me vengo guardando el trago. No de tiempo para ahora. Que nadie vino a hablar de tu pene, ¿oíste? Quiero beber. A mí me importa tu pene más lejos, ¿eh? Perdón. Mira, salud, Fede. Primero el día. ¿Quiénes nos acompañan? ¿Quiénes nos acompaña con el primero? Vamos, salud. ¿Ah? Salud. Me gusta. Bueno, pues el primero del día. Salud, muchachos. Para los que nos están viendo en YouTube, son las 5 de la tarde de un domingo, chicos, para que sepan, ¿ok? Perfecto. Vino el toque. Gracias, Lito. Ah, mira. ¿Todo bien? Ja, 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 estoy bien, dice. Menos mal. No, estoy bárbaro, ya está. Mira, vamos a salir de este peo rapidito, porque lo estamos hablando allá abajo un poquitico por encima, y creo que ahorita ha sido un boom todo el tema de los signos contigo. Como todo el mundo te pregunta, todo el mundo creo que has agarrado un público muy diverso gracias a eso. Y por lo que tengo entendido, fue algo muy fortuito, no es algo que planeaste. Como que lo hiciste una vez y de repente fue una locura. Es terrible. Y aparte que no sabes mucho tampoco, que no eres un especialista en el mundo... No sé nada. ¿Sabes media mierda? Yo soy una decepción en vivo. Cada vez que alguien por la calle me agarra, es terrible porque claro, si vos ves lo que yo hice, si vos mirás todo lo que yo hice de los videos de los signos, te das cuenta que no sé. Claro. Y el tema es la fe de quien ve lo que hago. Claro. Y hay gente que te pregunta, ay, mi pareja es Capricornio, ¿qué hago? Me han agarrado por la calle y me dicen, ¿qué me depara Acuario para el año que viene? ¿Qué hago? ¿Me pongo o no me pongo una farmacia? ¿Qué hago? Y yo como, no sé, yo solo sé cómo hace Acuario para limpiar el piso. Hasta ahí llega mi astrología, ¿entendés? Como, de verdad, vos ves los videos y reacciono 2 segundos ante algo con un signo, pero me preguntan, che, mi pareja de Capricornio, ¿qué hago? Y yo, lo que más me da miedo es que me harían caso. Claro, pero... Vos decís que yo no me aprovecho de eso, pues yo podría aprovecharme claro, de todo eso. Claro, de eso no se trata la astrología entera. Yo les digo, agradezcan que yo soy una persona honesta. Claro. Porque si no, estaría vestido de dorado. Claro. En el estadio de Vélez. Totalmente. Para 50.000 personas diciendo, a ver, Acuario, levanten la mano. Mucho, mucho sería amor. Un gurú de la mentira. Por favor. Manipulando gente, diciendo, si sos de Piscis, comprame este yogur, Piscis. Sería una mierda de sería persona. Sería millonario, vale. Decir que yo digo todo el tiempo, chicos, no me hagan caso. No sé nada, por favor. Mire, un aplauso para la honestidad, vale. Por favor. Decir un nick. No. Y si eres Scorpio, mamate un huevo. Mentira, no tengo ni idea. Mira, Fede, vamos a hacer una primera dinámica en el programa. Bien. Porque estamos un poco fríos para calentar un poco, para ponernos como más activos. Hagamos el shot de calentamiento. El shot de calentamiento vamos a hacer en este programa. Ah, no estamos primer calentando shot ya, del yo día. Ya, yo ya estaba. Ya tú estabas caliente.
Shot de calor, roncito, tu vodquita. Este shot de calentamiento cortesía de los amigos de Yomi, una aplicación de delivery en Caracas, una colaboración con ellos, en Venezuela en general. Delivery, comidita, traslado, te llevan a ti. Es como Uber con pedidos ya, con Rappi, con Cabify, todo junto. Ahí va. Y mejor que todos ellos porque ninguno de ellos me paga. ¡Salud! Entonces. ¡Salud! Gracias, Yomi. ¿Todo bien tú? Se siente el rigor ruso. Se siente. Okay. Es un pico de Vladimir Putin lo que me acaban de dar. Te sentiste más aún, mira, en tus orígenes, tus raíces. Mira, vamos a hacer un juego en este programa, Fede. Vamos a jugar Yo Nunca, pendiente. ¿Has jugado Yo Nunca? Si les ha pasado, muchachos, también tienen que beber. Sería contraproducente si Yo Nunca, porque yo jugué. Ok, perfecto. Yo nunca. Yo digo cosas que nunca he hecho, si las has hecho, tienes que beber. Por ejemplo, yo nunca he bebido en la fiesta sin haber puesto nada de dinero. A mí me confunde este juego. Ok. Porque viste que cuando... Yo nunca, es que yo sí... O sea, todo cuando sí... Si lo has hecho, tienes que beber. Si lo he hecho, es confuso, ¿viste? Te está costando. O soy yo, ¿no?, el único que se confunde. Te está costando. ¿Viste cuando es el negativo del positivo? ¿Has yo bebido? Tomo cuando sin yo nunca. Me confunde. ¿Has bebido en alguna fiesta sin poner nada de dinero? Todas. Bebe. Así funciona. Por cierto, tenemos a Tracy por allá abajo. Si alguno quiere colaborar con un Yo Nunca, levanten la mano, Tracy se la acerca y pueden participar. No hay ningún problema. Pues participen, vale. Dejen el miedo. Ok, voy con yo otro. Dale. Yo nunca he fumado un producto que es legal en California y Uruguay, pero ¿qué es eso? Y disfrazadísimo, ¿no? Igual me pega como el orto, pero... Sí, no eres buen marihuanero. No soy buen marihuanero. No es lo tuyo. A mí me cae bien la marihuana, pero yo no le caigo bien a la marihuana. Claro, claro. Como que la marihuana no tiene onda conmigo. A mí me encanta, me parece que... No sé cómo no es legal. Todos mis amigos que fuman son mejores cuando fuman. Pero yo fumo y me pongo y llamo al contador y digo, escuchame, esperá. ¿Qué hay que pagar? Esperá. Hay que declarar al perro también, ¿no? Como, escuchame. Pero si lo adopté en la calle. Esperá, ¿me van a sacar el barco? Ah, ¿no tengo barco? Está, bueno. O sea, no soy bueno. Me preocupo. Está bien. Me preocupo, pasa a ser una persona preocupada. La gente fuma, se relaja. No sé, fumo para dormir. Yo fumo y estoy así. La muerte, ¿eh? El corazón, ¿cuándo se va a parar de latir? Yo no sé si tengo que estar acá. ¿Es eso? ¿Se está moviendo? O sea, no me hace bien. Está bien. Quédatelo con lo que te guste. Me gustaría que me pase lo que le pasa a los demás, así cualquiera. Mira, Fede, yo nunca he sufrido porque mi pene no reacciona antes de hacer el delicioso. Pero me lo bajo entero, entonces. Tampoco así, pero un par de veces uno ha tenido un nervio. No, como un par de veces no. Yo en la adolescencia, con suerte, se me paraba, al revés. ¿En serio? ¿Pero si por soy qué? Soy neurótico de mierda. Ah, porque estás todo paranoico. No vale, ¿no? Es de un neurótico, es de mental, total. Y sobre todo, mientras más me gustaba, más sentía la presión, más mi mente me decía, bueno, tenés que hacer bien el amor con esta persona porque si no, se va a ir. Bueno, entonces no se te va a parar. Y ese pipí escondido, ¿vale? No, Gollum. Ese pipí escondido en la capulla que no tiene, ¿no? Como que tratando de... Metiéndose para más adentro, imposible. Yo soy Gollum. O sea, mi cabeza, mientras estaba por hacer la muerte, como... No se te va a parar. Cállate. Te gusta demasiado, no te va a parar. ¿Qué pasa, Fede? ¿Estás bien? Sí. Wow, no le pongan presión a sus penes, chicos. Tracy, ¿tienes uno? Tengo uno. A ver. Coño, es el pana que no sabía ahorita que levantó la mano. Ah. ¿Qué pasó, hermano? Yo nunca he consumido sustancias estupefacientes en frente de la policía. Bueno, para. Ajá. No lo puedo hacer solo, con amigos. Yo llego a hacer eso, le pego un pico al hospital, al policía.
Yo no, enfrente del policía, pero tú eres un delincuente, ¿no? Esa la idea, es no hacerlo frente al policía, es todo lo contrario. Está bien, hermano, pero bueno, yo nunca he robado enfrente de un policía. No. El está bien. Que sí, entiendo, que... hay que ser muy valiente, hay que ser muy valiente. Como, no, bueno, ¿qué? Yo nunca he dicho la frase, yo no volveré a tomar, no vuelvo a tomar. Beban ustedes también, marico, beban ustedes también. ¿Sabes que cuando yo me desperté en el viaje egresado, después de una noche muy borracha, muy borracha, me había tomado, o sea, 10 tequilas, estaba muy barato, yo tenía poca plata, así que había que empedarse con poco dinero, lo más estratégico era tomar alcohol puro, y vendían el tequila a un peso argentino en ese momento. Me tomé 7 y terminé muy borracho. Tan borracho que el otro día me despierto con la cara pegada con mi cara contra la almohada. Y como seguía tan borracho y mi cara estaba tan aplastada contra la almohada, pensé que estaba teniendo un ataque de parálisis facial. Ah, claro. Porque tenía la cara como contra la almohada, claro. Dura. Y estaba empezando a moverme como... Ah, me agarró parálisis acá. Ah, tengo que ir al hospital. Y así fue. Ese día dije, no vuelvo a tomar nunca más. Vale, yo nunca he pensado que tengo parálisis facial. Ya ni sé hablar, Fede, perdón. Pero no sé por qué en ese momento le daba miedo que te dé parálisis facial. No, da caga, claro que da caga, tú eres loco. Hay mucha gente, que conocía a mucha gente que tenía parálisis facial y me daba miedo. Me daba miedo, tenía neurosis de eso. Mira, yo nunca. Yo nunca he sido subcampeón de jiu-jitsu. Ya, este es para joderte un poco. Bebe, no te hagas loco. No, porque... No, yo no fui subcampeón. Pero te costó, ¿no? Te costó. Porque gané todo o salí tercero. Estuvo cerca, ¿no? Estuvo cerca. Está bien. Ah, no, sí. Mi primer torneo fui subcampeón. Ok, gracias. Yo hice mi averiguación, ¿oíste? Yo hice mi vaina. Primer torneo de jiu-jitsu fui subcampeón. Porque yo puedo poner, yo nunca he participado en un campeonato mundial de improv. Yo puedo hacer eso también, ¿no? Tienes que beber, ok. Entonces no te me pongas. Yo nunca he ido a Italia. O sea, ¿quieres que sea? Bueno, podemos poner en eso. Mira, yo nunca me he echado un peo en tarima. ¿Qué no? El truco es hacerle las risas fuertes, sí, para que pase colado. Sí, tienes que aguantarlo hasta una risa y de repente... Sí. O saber manejar el culo para que sea silencioso también. Sí, claro, ¿no? Ya cuando tú haces shows largos de más de una hora, tú tienes un manejo de tu ano. Sí, total. Muy controlado. Sí, total. Sí, es otra, la otra boca. Hablando de ano y boca, yo nunca he dado o recibido un beso negro. Pero escúchame, tengo 40 años. Piensa que soy un niño, ¿eh? Piensa que soy un niño, ¿eh? El culo y la boca van muy bien. ¿Cómo crees que hacía cuando no se paraba? Mamar culo, eso es lo que hacía. Bien. ¿Eh? El culo y los genitales y la boca siempre se llevan bien. Yo nunca he corrido un maratón. Ah, este debe quedar muy bien. Ese es uno bueno, y aquí nadie, ¿ves? Un poco de puro borracho flojo. ¿Tú sí? Chame, ¿cuánto? ¿Un maratón completo? El complejo, coño. El único que se puede llamar maratón. De verdad, buen punto. Son 42K, es la cosa. 42.195 metros. Yo para 42 si kilómetros... 42, corriste 42 kilómetros, no corriste una maratón. Yo puedo hacer 42 kilómetros en 42 días. 42 días, uno por día. Mirá, yo te digo una cosa. Yo he visto en la maratón personas que jamás, si lo ves por la calle, dirías, esta persona corre una maratón. Y tú corres a menudo, ¿cierto? Yo corro a menudo, pero cualquiera puede correr una maratón. Okay, cualquiera que tenga ganas de correr 4 veces por semana, nada más. Claro. ¿Y tú cuántas veces por semana corres? Yo corro 4 veces por semana. ¿Cuánto más o menos? Pedaleo 2 veces por semana y nado 2 veces por semana porque hago triatlón. Ah, no, discúlpame, pues, Usain Bolt, de verdad. Discúlpame, el atleta. Discúlpame, Cristiano, de verdad. ¿Y cuánto corres más o menos cuando sales a correr? Ya que estoy en preguntas innecesarias. Esa es una pregunta muy común. La realidad es que no corro mucho. Correré entre 6 y 10 kilómetros. Ah, dale, claro, casi nadita. Que son 10 kilométricos, ¿no? Pero son en pasadas.
Normalmente hacemos pasadas. Hacemos un precalentamiento. El precalentamiento es grande de 3-4 kilómetros. Y después son trabajos entre 5 y 6 kilómetros. Son trabajos. A veces son progresivos, a veces son pausas, a veces son pasadas cortas, 10 pasadas de 500 metros, 3 de serie de 2 kilómetros que es más rápido con pausa. Siempre es como un trabajo. Y los sábados es el día que hacemos el fondo, se llama, que es el día de trote suave para bajar las pulsaciones, para mejorar. Y ese trabajo es grande de 15 a 20 kilómetros. Por ejemplo, ayer corrí. Mira, ayer corrí. Ajá, está bien, el reloj, pero vaya. Acá puedes ver lo de ayer. Cargando. Ayer corrió 16 kilómetros a ritmo de 5.11 de promedio. En 1 hora y 23 minutos corrió esto. Este fue un trabajo suave. Estás viendo la frecuencia cardíaca suave, está en nivel azul, a 130 pulsaciones por minuto de promedio. Esto es suave. Después tenés acá para arriba, arriba 170 son tus pulsaciones para pasar fuerte o ritmo de carrera. Claro. Se me ritmo de paja, 170 pulsaciones. Una locura, una locura. Mira, cuidado después. Me queda un par, me queda un par. Ok, yo nunca he tenido que aclararle a mi familia que no soy gay. Pasa que yo estuve 5 años sin estar de novio y mi familia son personas que, bueno, en algunas cuestiones obviamente se adaptan a la modernidad y en otras pueden estar en este concepto viejo de si no estás en pareja, sos gay, ¿no? Que es algo que ya está viejo en claro. concepto. Pero me ha pasado de que en alguna cena, después de estar estos 4 o 5 años sin estar en pareja, me pregunten, che, por ahí, no sé, quizás querés decirnos algo y no, como... No, pero estaría bien, pero no es el caso. Pero bueno, sí, me pasó. ¿Y más de una vez? No. Ok, está bien, perfecto. Está bien. Yo nunca he dicho que He-Man es mi papá. ¿What? Exacto. Yo sí tuve que... ¿Por qué, Fede? ¿Por qué? Porque como mi mamá se separó de mi papá, dice, ¿y ya estoy en pedo? ¿Qué dice Messi? mi mamá se separaba de mi papá cuando yo era chico y yo veía mucho He-Man y He-Man al final de los programas daba consejos. ¿Se acuerdan que decía, bueno, no sé si lo vieron, pero decía como, hey, y recuerda? De hecho hay muchos memes de eso de, y recuerda. No, entonces también me criaron mi mamá y He-Man. Porque claro, o sea, yo le pedía consejos a mi mamá y después veía He-Man y salía He-Man al final y decía, haz la tarea. Sí, papi, digo... Ay, esto está para terapia también, Fede. Pero no, eso es lo bonito de la comedia. Hablando de papá. ¿Todo bien? Hablando de papá. ¿Todo bien? Hablando de papá ausente. Hablando de papá ausente. Hablando de papá ausente. Estoy repitiendo la historia. Soy lo que no quería ser. Ay. Me estoy quejando, mi hija está en algún lado pensando. Yo sabía que se iba a repetir. Yo nunca he presionado para que me paguen el dinero que me deben. ¡Ah, que no! ¡Beban todo! Ya tú tienes un problema, chama, ya tú tienes un problema. La chicharra de Bad Bunny, pues, perfecto. Bueno, ¿quiénes se vienen? Vale, muchachos, salud, Fede. ¿Quiénes nos acompañan? Ah, ¿vieron cómo es la vaina? Feliz domingo, agarran ahí. A la mierda. Ahí. Ok, unos rápidos para terminar yo nunca. Faye, ¿te parece? Vamos con unos rápidos. A ver. Yo nunca... ¿Sabes qué es un arrocero? ¿No sabes qué es un arrocero? ¿Y pasarlo? No. Un arrocero en venezolano es cuando tú vas a una fiesta a la que no fuiste invitado. Ah. Yo nunca he ido de arrocero a una fiesta. Sí, sí. Ah, bebé, por si acaso. Voy con unos rápidos, pues, ok. Yo nunca me he puteado a mí mismo porque se me olvidó subir un reel o un TikTok. Uy, sí, mal, total. Ok, perfecto, sí. Yo nunca... Y más si es de trabajo, Yo nunca he sido infiel. Nori, en cualquier momento de la vida, Fede, Nori, no es que sea ayer, en cualquier momento de la vida. No, yo te voy a decir una cosa, voy a tomar, obviamente. Uno se ha portado mal en porque el pasado. Porque no fui prolijo. Que le podemos llamar infiel a no ser prolijo. ¿Correcto? Prolijo es... Yo me separo una vez que me separo. Una vez que digo, ahora no estamos más juntos. Seguido, ya si estoy con alguien, no es ser infiel. No, claro que no. Bueno, en ese sentido no fui prolijo. Pero he estado con personas en realidad... Claro. Ya tú estás que sí. Ajá, pero meter nada más la cabecita. Cuenta como que ya tú... No, quiero decir, en relaciones que ya se estaban terminando, bueno, no esperé terminar. Ah, ok. A eso voy, no es que
No es que estaba como re bien, todo bien y... Bueno. ¿Qué sé yo? Mira, vale, estamos bien, vale. Terminamos Yo Nunca, chicos. Terminamos Yo Nunca, lo logramos, vale. Pero... Eso solo quiere decir que vamos con el primer juego oficial. Yo Nunca es una tradición ya. El primer juego oficial del programa se llama, estimado Fede Cirulnik, se llama ¿Qué dicen los borrachos? Eso. ¿Cómo funciona ¿Qué dicen los borrachos? Yo voy a hacerte preguntas con dos opciones. Tú eliges una opción. Te quedas con una opción. Bien. Y luego yo le pregunto a los borrachos. ¿Cuál de las dos opciones eligen? Si coinciden, todo bien. Si no coincides, tienes que beber. Va. Por ejemplo, uno para practicar. ¿Qué es mejor? ¿El Fernet o el ron? ¡Ey! ¿Qué opina Fede Cirulnik? Ajá. ¿Y el Fernet? Fede Cirulnik opina que es el Fernet. Los borrachos ahora. ¿Quiénes piensan que es el Fernet? ¿Quiénes piensan que es el ron? Levantando la mano. Perfecto. Bueno, Fede, tienes que tomar. Ya, esta fue para practicar nada más. Perfecto, vámonos. Ok, voy con el siguiente. ¿Quién dejó un aporte más grande para la música latina? ¿Gustavo Cerati o Tito Silva, el autor de Mi Bebito Fiu Fiu? ¿Quién dejó un aporte más grande para la música latina? ¿Gustavo Cerati o Tito Silva, el autor de Mi Bebito Fiu Fiu? No, es una pregunta muy fácil, pero... Ok, ¿qué opinas tú? O sea, me parece simpático el Bebito Fiu Fiu. Me parece un temón. Temazo, temazo. Casi que te digo que si las opciones eran el Bebito Fiu Fiu o Axl Rose, ganaba el Bebito Fiu Fiu. Pero me pusiste Cerati... Me toca el corazón, no puede no ser Cerati. El señor dice Cerati. ¿Quiénes opinan que es el señor Gustavo Cerati de Los Borrachos? Muy bien, claro. ¿Quiénes opinan que es el de Mi Bebito Fiu Fiu? ¡Ey, bebo! ¡Ok, ok, no bebes! ¡Perfecto, bebo yo! ¡Muy bien! Pensé que se iban a portar mal, me gustó. Pensé que esta gente que se ve Bebito Fiu Fiu, me Cerati gustó. Es muy querido, es difícil. Ok, vamos con otra, vamos con otra. Ah, bueno, esto lo tenemos que hacer claramente. ¿Cuál signo es una persona más ladilla, más fastidiosa, más irritante? ¿Los Géminis o los Tauro? Mira, ya la gente loca, ¿no? ¿Qué dices tú, Federico? No, los Géminis. Los Géminis. Los Géminis. Fede, que es un experto en la materia, estudiado en años, 4 posgrados en astrología. Él dice que son los Géminis. ¿Quiénes piensan que son los Géminis, borrachos? ¿Quiénes piensan que son los Tauro? Bebe Federico Cirulnik. Me cagaron. ¿Qué signo, Fede, es mejor en la cama? ¿Leo o Aries? Upa. Y mirá, depende qué le guste a cada quien. Yo creo que Aries. Fede dice que Aries. Y me parece que vamos sí. A ver qué dicen los borrachos. ¿Quiénes dicen que Aries? ¿Quiénes dicen que Leo? Coño, pero aquí unos cuantos Leo le dieron, ¿no? Ustedes, no joda. Pasa que yo pienso que Leo por ahí como que piensa más en su satisfacción personal y Aries te da. Ok, último con los signos, último con los signos. Tienes que beber acá. Último con los signos. ¿Qué signo es más infiel? ¿Libra o Capricornio? ¿Qué dice Fede Cirulnik? No, para mí Capricornio. Capricornio dice que son las puticas. Dice que son las Capricornio. Puticos y puticas. Putiques. ¿Quiénes piensan que son los Capricornio, borrachos? ¿Quiénes piensan que son los Libra? Ya es solo por hacerte beber. Ya es solo por hacerte beber, Fede. Es solo por hacerte beber. ¿Tanto pifié? Voy con el siguiente, ok. ¿Cuál es el mejor relleno para un postre? ¿Chocolate o dulce de leche? Chocolate. ¿Qué dice Fede Cirulnik? Ah, chocolate, chocolate. Chocolate, traicionando a su patria. Total. Chocolate. Vamos a ver qué dicen los borrachos. ¿Quiénes piensan que chocolate? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Quiénes piensan que dulce de leche?
¡Ha ganado el chocolate, vale! Muy bien, Fede, no tienes que beber, me encanta. ¿Está bien usar el cepillo de dientes de tu pareja? ¿Sí o no, Fede Cirulnik? Para mí sí, pero no me deja. Yo para mí sí, es como dale, ¿cuál es el problema? ¿Tú dices que sí? Sí, para mí habría que usarlo, no lo uso. Pero tú dices que sí. Habría que compartirlo. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Uno solo va a los dos, ¿qué tal? Es como que, ay no, pues nos podemos contagiar, ¿qué? Si nos pasamos más fluidos que de otra manera que con el cepillo de dientes. ¿Quiénes piensan que sí? Tres personas que se van a ir con un peo a su casa hoy. Por favor. A ver qué dicen los borrachos. ¿Quiénes piensan que no? Bebe, Fede Cirulnik. Uy, tengo uno bueno. Tengo Caramba. Uno bueno, Fede. ¿Se puede salir en una cita con una chica usando una camiseta de fútbol? Usando una camiseta casi de Boca, de River, del Real Madrid, de Barcelona. ¿Se puede o no se puede salir en una cita así? ¿Qué opina Fede Cirulnik? No solo pienso que no, sino que si tomás la decisión de salir con una camiseta de fútbol, yo digo, mujeres, en ese momento, váyanse, ni se sienten. Como que lleguen y digan, hola, ¿qué? Te pido disculpas. Aguante Boca, ¿eh? Pero chao. No, déjame de joder. Déjame de joder. ¿Sabes lo que es? La mujer aplaudiendo a los hombres y que maldito. ¿Sabes lo que es estar con alguien que te diga, vos sabés que yo por Boca dejo todo, ¿no? Vos sabés, yo mira, vos y yo pues estamos juntos, pero llega a jugar Boquita y tengo que dejar todo, ¿viste? No, de hecho ahora estamos empezando, ¿te jodes si vemos el partido? No, me muero. Ok, Fede dice que claramente no. ¿Quiénes piensan, vamos a ver qué dicen los borrachos, quiénes piensan que no? ¿Quiénes piensan que sí? No se pongan una camiseta, por favor. ¡Hemos terminado! ¿Qué dicen los borrachos? ¡Aplauso para Fede Cirulnik! No se pongan una remera de fútbol, hay momentos y momentos. Es como que yo aparezca con una remera de running y te diga... Es que yo corro, ¿viste? ¿Qué? ¿Vos sabés que yo corro los 15 kilómetros sábados y hago maratones? Es un espanto. Salí corriendo, flaca. Vas a correr más que yo. Salí corriendo. Está ahí. No, yo nunca lo he hecho tampoco. Yo nunca me he puesto una franela de... No, pero hay gente que piensa que es... Como es que era de Benzema. Perdón, ya sigamos adelante. Ok, ha llegado el momento. Pasa que a mí no me gusta tanto el fútbol. No eres tan futbolero. No soy futbolero. Lo he sido muchísimo. En el secundario era muy futbolero y después ya no tanto. ¿De Boca o de River o de otro? Soy de Boca, de Boca, pero mi última formación de Boca creo que jugaba Maradona. O sea, creo que jugaba Maradona cuando yo veía Boca. Ah, claro, era una locura. Y a veces escucho a esa gente que dice, no, yo me pongo la camiseta de Boca abajo del traje de casamiento. Ya que te quieras casar... Y encima con la remera abajo de fútbol ya está todo mal, perdón, pero... Perdón, mala mía. Está raro. Chicos, ha llegado un momento clave en este programa. Ha llegado el momento de hacer nada más y nada menos que la primera pregunta shot. La primera pregunta shot. ¿Cómo funciona la pregunta shot, estimado Fede? Yo te hago una pregunta y tú decides si quieres responder la pregunta o si me cambias la respuesta por un shot. Bien. Sencillito, ¿respondes o bebes? ¿Bebes o respondes? Bien. Estimado Fede Cirulnik. A ver. Están todos con los celulares. Sí, qué morbosos ustedes, hijos de puta, la verdad. Fede, di el nombre. Bien. Del programa de televisión que te ha hecho la peor y más mediocre entrevista de tu vida y dinos por qué. Fede Cirulnik. Di el nombre del programa de tele que te haya hecho la peor y más mediocre entrevista de tu vida y por qué razón. Pregunta yo. Me pongo erótico, ¿no? Pregunta yo. Ay, es que no, mamá. Perdón, Wilmer. Y me da miedo, así que... Chicos, se cagó el hombre. ¿Quiénes nos ven con nosotros? ¿Quiénes ven con nosotros, por favor? Aplauso para Fede Cirulnik, por favor.
Hay gente muy peligrosa en los medios de comunicación. Hay gente muy vengativa. Es una mafia. Yo sí relevo nombres. ¿Relevo? Revelo. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Mira, Fede, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el tema pipí? Por ahora bien, porque no me moví. En donde me muevo un poquito, mi cuerpo hace como... acomoda Fede, el líquido y lo manda a la vejiga y toca timbre como, che, ya estamos. Fede, lamento decir que no te acompaño en esta oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Chicos, llegó el momento de hacer el primer pipi break del programa. Yo me estoy haciendo pipí, perdón, Fede. Vamos a hacer el primer pipi break del programa, muchachos. Así que, nos por paramos. Favor. Si nos paramos, hacemos pipí, volvemos. Sin problema, vámonos. Volvemos al pipi break. Aplauso para ustedes que están acá, vale, por favor. Empezaron los eructos. Hey, quiero que sepan que el señor Fede Cirulnik acaba de probar los tequeños por primera vez en su vida. Hace escasos segundos. Sí. Escasos segundos. ¿Qué ¿Dónde tal? Estuve todo este tiempo? Fue la pregunta que me hice. Claro, claro. Es terrible. Es terrible. ¿Cómo hacen para no estar comiendo todo el tiempo eso? O sea, es como... Ah. Una vez que lo probás es como listo. Ahora toda la vida... La vida se divide en cuando estoy comiendo y cuando no estoy comiendo tequeños. Claro, claro. Entras en un trip que... Está, mi vida es, bueno, durante 23 horas no como tequeños y una hora como tequeños. Así es mi vida. Así vivo todos los días. Ahí te mandamos para que te vayas para la casa. Mira, Fede, bueno, hablamos hace rato de tus inicios como en el mundo de la actuación, que fue engañando a tus amigos. Perfecto. Engañando a mis amigos, pensando ahí que yo podía ser buen actor. Si engañaba a mis amigos, podía engañar a un director de cine. ¿Y en la comedia, en el stand-up, en qué momento? Y cuando empecé a estudiar teatro, no era bueno. No era bueno, no era malo. O sea, empecé la carrera y me ¿Pero se habías cuenta llorado? De que el sueño de ser Iwan McGregor se iba alejando. Pero se habías llorado porque la estatua te vio. Sí, pero no sé, algo de ser un juego, por ahí me facilitó. Ok. Cuando había gente mirándome y un texto que no era mío improvisado y una idea que me venga de afuera y todo. O sea, todo lo que venga era de afuera. Que me quería forzar a mí a construir algo en particular, no se entendió nada, ¿no? Sí, sí, un poco. Tú puedes. Esto, ¿no? Como que, bueno, el director me propone hacer este personaje, me manda este texto, este guión. Yo ahora no soy Fede, soy una persona, soy un detective. Y el detective Fede tiene que entrar y decir, escúchame, Mabel, no está en el cuerpo. Bueno. Todo eso no me salía. Entonces, o sea, actuar seriamente era como que... escúchame, ¿qué profe? ¿Qué? No me salía, no sé actuar bien, no sé actuar de verdad. Y cuando en la carrera de actuación trabajamos comedia, entramos al laburo de la comedia, es como que de repente tiraron un pececito en una pecera y fue como, che, acá estoy cómodo. Acá estoy cómodo. Aquí sí te sientes más acá estoy relajado. Más en tu zona. Todos los textos me los creo, me tomo en serio las cosas y la Porque respuesta. El objetivo es distinto, el objetivo es hacer reír sí, en este caso. Pero claro. No sabía. Fue algo que encontré adentro de la escuela de teatro, digamos, que toda la parte de comedia, de trabajo de comedia, me lo tomaba más en serio, me gustaba más, me gustaba la reacción de la gente, las risas. Yo me sentía mejor. Mis profesores me decían, no puedo creer lo relajado que se te ve cuando haces comedia y lo tenso y nervioso y neurótico y difícil que se te hace estabas hacer con drama. Con el tema del pipito en el pene en la cabeza, sí. ¿No? Cuando estás actuando todavía, sí. Neurótico, loco. Sí. No lo va a lograr, no puede ser. Claro. Sí, hasta te va a salir, no te va a salir. Volumen ahí. Y bueno, después no pude seguir con la carrera en tercer año. Por temas laborales tenía que seguir laburando y la carrera tenía horarios que no me coincidían con el laburo que tenía en ese momento. Así que dije, bueno, dejo de estudiar teatro, pero trato de seguir con esto de la comedia que me había gustado, que había encontrado un lugar. Y me fui a la impro. Yo iba a ver mucho impro en ese momento, match de improvisación. Me encantaba y sabía que ellos tenían una escuela que duraba 2 años, la carrera como de improvisador para ellos. Y estuve en esos 2 años haciendo escuela de impro y ahí me llamaron para ser parte del elenco de la Liga de Improvisación y estuve 2 años haciendo temporada. Impro por el mundo. Impro. Y ahí me encontré alineado a lo que a mí me gusta, a lo que quería. No iba a ser Iwan McGregor, no sé de qué iba a trabajar porque
ser improvisador no era una carrera que... Ni lo sigue haciendo, que es mucho dinero. Que en ese momento por lo menos parecía tener mucho futuro como para decir, listo, voy a ser improvisador, voy a formar una familia, voy a alquilar. No. No, no, ibas a tener que compensar con otras cosas, claro, digamos. Claro. Y yo no quería compensar con otras cosas. Yo quería que mi trabajo de actor, de comediante, sea el único trabajo. Y la impro no me estaba ofreciendo un panorama muy alentador para lo que venía. Eran muy pocos los que vivían de eso, muy pocos grupos, muy poca gente en la que podía vivir de eso. Y bueno, así que tuve que seguir buscando qué podía hacer, lo que me guste, me salga bien, me haga bien. Y que se parezca. Y me dé la posibilidad de vivir de eso y no tener que hacer otra cosa. Sí. Pero bueno, así fue. ¿Y qué papel jugó Karate Kid en tu formación actoral, Fede? Cuando yo miraba a Daniel San actuar, yo pensaba, si este chico hace 3 películas, yo tengo que ser Al Pacino. Digo, porque si Daniel San, con ese cuerpo, pudo fajar a alguien, le pudo pegar a alguien, pudo ganar un torneo de karate, yo puedo todo. Porque no hay nadie que tenga menos cuerpo de karateca que Daniel San. Es verdad, es verdad. Ese chico es mentira todo lo que hizo. Es una estafa. Es una estafa, Daniel San. Es una estafa. Yo todas las películas solo esperaba que le peguen. Ahora estás gozando con Cobra Kai, ¿no? Claro. Claro. Bueno, al final llegó la verdad. Llegó la verdad. Tuve 20 años. Años después 25, para ver que era un malvado. Más, 30 años diciendo, Daniel San es el malo de la película. Mira, y es cierto que has tenido que aclarar... voy otra vez. ¿Ok? Cortamos acá, ¿ok? ¿Ok? Mejor pronunciación. Fede. ¿Es cierto que has tenido que aclarar en más de una oportunidad que tus perros no forman parte de tus shows de stand-up? Bueno, me pasa mucho con el tema de los signos ahora. Yo durante mucho tiempo generaba contenido con mis perros, ¿no? Okay. Con ellos les ponía voces y jugaba la idea de que interactuábamos de manera casi humana y en el show esperaban mucho más de eso de lo que yo trasladaba, que sin embargo trasladaba bastante. Hacía muchos contenidos de video que se veían en el show. Hablaba de ellos, por supuesto, un montón. Pero la gente pensaba que te ibas a sacar los perros en la tarima. Querían que lo lleve directamente. Querían que sea un zoológico. Y no lo hice. Y ahora pasa lo mismo. Yo lo que hago con el show es llevar la astrología a mi comediante de stand-up. Okay. Que no es lo mismo que un generador de contenido para videos. Claro. Porque como stand-up, pero soy sincero, digo lo que pienso, soy irónico, trato de buscar el chiste con la realidad, lo que me pasa. Entonces cuento que yo no creo en los signos, pero eso es ser de Virgo. Ok, claro. O sea, claro, cuando yo empecé a vincularme con la astrología, un astrólogo amigo que lo conocí en un almuerzo de actores de improvisación, le quiso adivinar el signo a cada uno de los que estábamos ahí, se lo fue adivinando, era medio raro, y cuando llega a mí me dice, bueno, contame algo de vos que quiero adivinarte el signo. Y yo dije, mira, yo no creo en eso. A mí háblame de lo concreto, lo científico, no me hables a... No, claro, no, no, y me dijo, entonces sos de Virgo. ¿Qué? Claro, los de Virgo no creen en los signos. ¿Y sos Virgo? Y yo dije, no, pero... Y yo me acuerdo que estaba intentando explicarle que para mí los signos no existen por un montón de razones. Y me decía, claro, mientras más me explicás, más de Virgo sos. ¿Y eres Virgo? Claro. Wow. Entonces yo me relajé y dije, bueno, como los de Virgo, al parecer, no pueden no creer en los signos porque los Virgos son más terrenales, menos, digamos, creyentes o menos de la fe y más de lo concreto. Bueno, por ahí yo, está bien que no crean los signos y sin embargo esté vinculado a la astrología porque me corresponde no creer en los signos. Entonces puedo hablar de los signos sin creer en los signos. Eso es lo que hago, yo no creo en los signos. Esto fue un Inception, pero me encantó. Perfecto, aplauso para Fede, muchachos, por favor. Pero bueno, escúchame. Decime. ¿Son divertidos los signos? ¿Son divertidos? El que tiene realmente una fe de que es verdad, bueno, está floja de papel en la astrología, digamos la verdad. O sea, vos ves los signos y decís, te hace 2 preguntas, no llega, no hay contestación. Pero bueno, no necesitamos más respuesta, ¿viste qué? Yo ya está. Claro. Las estrellas se ponen allá en la loma del orto, forman más o menos un toro, más o menos un toro. Y por eso yo me despierto a las 4 de la mañana y me bajo un alfajor. Sí, por eso. Claro, no, es precisamente por eso. ¿Hay un tequeño? Tú tienes un problema, ¿viste? ¿Es un tequeño? ¿No hay tequeño? Mira, pero ¿quién te crees tú, Vale? Gustavo Dudamel de la Chicharra, cállate.
Mira, vale, ¿quiénes se suman con nosotros al fondo blanco? ¿Quiénes por acá? ¿Quiénes por allá arriba? Que allá arriba están cagaditos, ¿no? Porque están lejos, ¿no? También, vámonos. Pero fondo blanco es cerveza, te embuchas. Eso ya es otro, ¿no? En fin. Vente, Fede, vámonos. Salud, 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 muchachos. ¿Quiénes te acompañan? Muy bien. Upa. Un tequeño. Un tequeño. ¿Cómo se piden los tequeños? ¿Por docena? ¿Cómo las empanadas? ¿Sabes qué me pregunto? ¿Me mandas una docena de tequeño? ¿Sabes qué me pregunto allá abajo? Todo el queso, todo el queso, todo el queso. ¿Sabes qué me pregunto allá abajo? Ah, pero ustedes tipo lo compran ya armado o lo armas en tu casa, le pones la... le pones... Yo le dije, no, lo compras ya así, fe, lo compras así. Estaba muy curioso, estaba muy curioso. Mira, Fede, ok. En Venezuela, cuando nosotros decimos que algo es muy piedrero, quiere decir que es algo feo, algo horrible, de las peores condiciones posibles. Bien. ¿Cuál ha sido el show más piedrero de tu carrera? Que hayas dicho, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué es esta cosa tan horrible? ¿Cómo llegué yo a esta tarima? Me pasó en un evento privado. Clásico, los privados. Clásico, los eventos privados para los comediantes stand-up son los escenarios más probables que suceda algo así de terror, porque justamente la gente que está ahí no sabe quién sos. No te quiere ver. Fueron no a una fiesta. Ver. No te conoce. A alguien conocen. Se le ocurrió la idea de que tú serías un muy buen regalo para el cumpleañero. No lo eres. No lo eres. Para nada. Y este era un evento privado en un barrio cerrado de gente muy mayor. Muy mayor. Muy mayor. Entendí. Y yo empezaba como comediante. Hacía muy poquito. Recién tenía un año y medio. No tenía opciones de monólogos. Era uno. Claro, no tenías como mucho, tenía, mucha rutina. Había como que esto es lo que hay, esto es lo que yo hay. Yo tenía hasta ese momento creo que 40 minutos como mucho. Y en ese momento... Estos son mis 40 minutos. Fuimos dos. Juan Barraza. Claro. Y yo. Juan Barraza, bueno, salió después porque era el que cerraba, como correspondía. Y yo salí al principio. Creo que hubiera sido lo mismo hacer un stand-up para chinos. Porque... En ningún momento reaccionaron. Ni una risa. Ni una, nada. Horrible. Pero nada, como si estuviera haciendo un stand-up para gente que no entiende el idioma. Claro. Era gente grande y estaba así. Literal, es todos. Imagínate que mis monólogos sean... ¿Y el cumpleañero? ¿Viste cuando abrí Facebook? ¿Y el cumpleañero al menos estaba pasándola bien o ni siquiera? No, no, era un evento, como si te dijera el barrio, organizó un evento privado para la gente que... No sé, estaba asociada al Clubhouse. Pésima idea, pésima idea. Entonces, bueno, agasajaron un sábado a la noche a los socios del Clubhouse, que tenían 104 el más joven, y yo... y yo en ese momento hablando de Instagram y... ¿Y tú qué? ¿No les pasa que se meten en Facebook? Que los viejos dicen que no. No nos pasa, no usamos Facebook. Fede Cirulnik, ¿alguna vez has probado ese delicioso elixir venezolano llamado anís? Creo que voy a vomitar. ¿Lo has probado o no lo has probado? Yo probé anís. No sé si venezolano. Ok. ¿Un licor? Hoy puede ser el día que pruebes el venezolano. Porque anís. Vamos a hacer el anisazo en este momento, Fede. Vamos a hacer el anisazo. ¿Cómo fue? Mira, vino el Kun. Vale, pensé que estarías streameando por ahí. Ah, y el okay. Anís. No, ¿cómo funciona el anisazo, Fede? No importa, depende de ti. No soy muy fan del anís, la verdad, pero... No importa, ya vaya, deja que te explique. Hay dos shots acá en la mesa. Solo uno de ellos tiene anís. Ah, la verga, me toca el otro tiene agua. Eliges tú el que quieras. No, tengo mucha mala suerte. Y al mismo tiempo nos los vamos a tomar. El que arrugue la cara, Fede, bebe doble. El que arrugue la cara, bebe doble. Los dos al mismo tiempo nos tomamos el shot de anís. El que arrugue la cara, bebe doble. Vamos con el anisazo, cortesía de los panas de Anís el Moro. Por favor. Anisazo venezolano, buenísimo. El Anís el Moro. Este me lo traje de Venezuela. Ya se me gastó la etiqueta y todo. No, que yo dije, esta coño vale. En fin, agarra lo que quiera, Fede. La puta madre. Agarra lo que tú quieras, que tú no quieras. No sé si vieron la serie de El Juego del Calamar. Cuando el chabón quería ver si detectaba cuál era el de vidrio y cuál era el templado. Yo agarro este. Por lo que no lo puedes oler, no lo puedes oler. ¿Eh? Estimado Fede. No, yo te elegí igual, ya está. Vamos con el anisazo a la cuenta de tres. Pendientes, muchachos, el que arruga la cara bebe doble. ¡Vámonos, Fede!
Hizo ¿A quién le tocó? Ni idea. ¡Aplauso para Fede, vale! Me tocó a mí, obviamente. No leer. La cara de boludo que hubiera puesto yo. Está bueno. Gracias, chicos. ¿Lo hice bien o arrugué la cara? Yo soy un profesional, huevones. Bueno, y viene, por eso, y viene. Yo soy un profesional, claro que sí. Joder. Gracias, Kun, gracias. ¿Qué, y se arrugaba de vuelta también? Gracias, me toca a mí porque arrugué la cara, entonces yo huevo doble. Dale, sobrino, dale, como en tus 15 años. A la verga. Ahorita el aliento sabroso lo tengo. Fede, ¿has jugado coger, cazar y matar, Fede? Porque llegó el momento de coger, cazar y matar, muchachos. ¡Vámonos! ¿Sabes cómo funciona, Fede? Fuck, marry, kill, coger, cazar y matar. Sí, sencillito, claro. Lo he jugado, por favor. Entonces, coger, cazar y matar, estimado Fede, de comediantes venezolanos. Nanutria. George Harris, Led Varela. Al que no conozcas lo mata, facilito. Bien. Coger. Sí, garchar. ¿El otro? Coger, cazar y matar. ¿Y cazar qué sería? Para... Cazarte. Y matar. Qué bueno que dijiste que sí sabías jugarlo, ¿no? Qué bueno que... Bueno, esa parte. A ver. Está haciendo pipí otra vez, qué peo. Yo creo que... No, cogería con la nutria, me parece que... Sí. Y sí, se ve una persona sensible con la que puedo charlar. Como, che, no me gusta. Perdón, me siento incómodo, saca el dedo ahí. Y tiene el cuello largo la nutria. Eso sirve de algo, no sé de qué, pero de algo debe servir en la cama. Mira, las veces que nos estuvimos juntos y charlamos... Parece que pegamos onda, tranquilamente nos pongo unos besos. Te garchas a la nutria, perfecto. Te queda George y Led. A George lo conozco, a Lenny. A Led no. A Led no la conozco. Mátalo. Así que la mato a Led. Mátala. Prefiero matarla. Mátala. Y para Led lo tengo que matar porque si no la conozco. Así que prefiero matarla porque... Y te casas con porque George no tengo Harris. Sentimientos, entonces sería más frío para mí matar y ya está. Claro. Y me casaría con George porque sé que es una persona que parece que le va bien. Tiene claro, dinero. Porque está... Acaba de llenar un Luna Park, no le ve bien. Por eso es que te quieres casar con él, por trepadora, Fede. Más la verdad. Más vale. Y sabes que las ganas que te voy a dejar de trabajar. Ok, perfecto. Ese fue el primero. Aplauso para Fede que lo respondió. Ok. Coger, casar y matar, Fede. Dua Lipa, Britney Spears, Madonna. Tres generaciones, agarra ahí. Bien. Dua Lipa, Britney, Madonna. ¿Qué haces ahí? Ya está. Y es un poco más fácil. A ver. Es más fácil. Primero voy a matar a Madonna. Porque ya vivió. Ya vivió lo que tenía que vivir. Ya está, ya vivió Madonna. Ya está. La más grande. Me parece que ha vivido su vida. ¿Qué le vas a enseñar tú a Madonna? Nada. Ya está. Madonna no tiene nada. No le quedó nada por hacer. Ya está. O sea, puede hacer mil veces todo lo que hizo, pero ya hizo muchas cosas. Por supuesto, pasa que Dua Lipa... No, yo me tengo que casar con Dua Lipa porque... No quiero perder la oportunidad de coger de vuelta con Dua Lipa. Claro, lo aseguras. Y con Britney me suena que hay que coger una vez. Claro. Es como todo bien, pero después es como... Britney... Todo bien, pero tu familia te hizo mucho daño, Britney. Entonces bien, vamos. Britney, todo bien, pero me estás mirando muy fijo hace un rato largo y me da miedo ya. No, tú te acuestas con Britney, te paras a las 4 de la mañana y te está viendo así a la cara, así a los ojos. Te está viendo. Claro. Ok. Quiero dormir. Baby. No, Britney. Por favor, te pido, por favor. Siguiente, coger, cazar y matar, Fede, Cyril Nick. Chayanne. Ricky Martin. Ricardo Montaner. Agarra ahí, papá. Chayanne, Ricky Martin, Montaner.
Chayanne, Ricky Martin, Montaner. Me parece que el más fácil es pensar en casarme. Sería la persona con la que podría estar mucho. Y yo me caso con Ricky Martin, mal. Claro, por el dinero. Por el dinero hay que casarse con Ricky. Pero no, y por todo. Ricky Martin es Ricky Martin. No, y está divino. O sea, Dios, Ricky Martin es así, un dios. Ricky Martin es como Dios que griego. Empezaría siendo más joven que él y en 20 años soy ya más viejo que él. No sé cómo. Totalmente, totalmente. No sé de qué manera. Te casas con Ricky. Te casas con Chayanne y Montaner. Y no, me lo recojo a Chayanne. Porque así que lo mato a Montaner porque le creo que da otra. Porque no queda otra, tengo que matar a Montaner. Es como que lo lamento a Ricky. Entonces Montaner se va. Caería en la casa tipo a lo Dexter, ¿viste? Como... Claro. I'm sorry, Ricky. Vas a llevar a Montaner a la cima del cielo. Ok, perdón. Seguimos. Coger, cazar y matar. Me encanta este juego, mal. Coger, cazar y matar comediantes argentinos y próximos invitados a este programa. Me encanta. Anoten ahí. Los conoces a los tres. Grego Rosselló, Julián Bellese, Lucho Mellera. Dejen el queso. Todas se quieren coger a Lucho, ¿no? Ya lo vi. Todas. Y que Lucho, haz de mí lo que quieras. Cálmense, venezolanas, que suba. Grego Rosselló, Julián Bellese, Lucho Mellera. Bien. ¿Me caso con Lucho? Sí. Claro, es lo que ellos quieren, ¿no? Es lo que ellos quieren, casarse con Luciano. Venecas roba maridos, ustedes. Con Lucho, a Lucho lo quiero mucho, pero creo que a Lucho me lo cogería nada más. Sexo porque, fuerte. Sí, porque Lucho siento que me va a romper el corazón, me va... Claro, te va a enamorar y después Lucho no va a estar contigo. Claro. Lucho es una persona, viste, que es muy autoritario, es muy serio. Es un chabón que lo ves y como que es muy gracioso y al mismo tiempo se nota que es un chabón con autoridad. Es un chabón que no es un chabón que vos decís, no, Lucho es un alto rango de autoridad. Que te va a mandar en la cama, ponte así, volteate, no, arriba, no. Abajo. Yo sé que si yo vivo con Lucho y me caso con él, voy a estar lavando los platos todo el día. Ah, ¿te o sea, pone Lucho, a ti o los Lucho lava va a venir como diciendo, ¿vos dejaste un plato sucio? Así que no, con Lucho solamente haría el amor. Harías el amor con Lucho. Pero te tendría que haber matado. ¿Te queda Julián y que te queda Grego? No, yo creo que me casaría con Grego, porque es una persona de familia, le gusta... El fernet. Tiene una relación con la familia muy, muy linda y creo que me casaría. Y a Juli lo mataría porque Juli probablemente sea uno de los comediantes más fuertes en muy poco tiempo. Ya es muy fuerte, pero está creciendo muchísimo. Me parece un gran comediante, es muy capo, así que hay que matarlo ahora. Hay que matarlo antes que nos quiten el trabajo. Claro, hay que matarlo. Cuando ya lo ves que sí, como mirá lo que hace, mirá lo que está haciendo. Mirá, hay que matarlo ahora. Buena respuesta de Fede, muchachos. Así que, Julio, donde quiera que estés, muérete. Ya sabés que te estoy, ya sé todo, Julián. Último, coger, cazar y matar. Fede. Coger, cazar y matar. Tauro, Géminis, Cáncer. Tauro, Géminis, Cáncer. Y hay que matar a Cáncer, boludo. Hay que matar a Cáncer. Solo rompe bolas, boludo. Tanto tiempo como, no, quiero salir, me quiero quedar en casa. ¿Te queda Géminis y Tauro? Sí, me quiero quedar en casa. Me da un poco de fiaca salir a esta hora, la verdad, te digo. ¿Qué querés que haga? No sé, me parece que... No, porque viste que estoy con la nena, no quiero salir de casa. Yo no voy a ser así. Creo. Después Géminis y Julián Bellés, ¿será? Tauro, Géminis, Cáncer. Y a Lucho me lo cojo ya. Mirá, yo voy a tener una hija con una geminiana, pero diría, coger a Géminis porque es súper es atractiva y todo, pero son muy difíciles y hay que casarse con un taurino porque cocina bien. Sí. Cuatro tauros aplaudiendo en el público, ¿no? Perfecto. Pero sí, tal cual. Concluimos coger, cazar y matar. Aplauso para Fede, por favor. Fede, llegó el momento, Fede, de la verdad o reto Pepsi. ¿Verdad o reto Pepsi? ¿Adivina qué? Colaboración con Pepsi. No lo puedes creer, ¿no? Me parece muy bien.
Sí, ¿verdad? No esperaba menos de vos. No, por favor, esto es de verdad. ¿Qué quieres, verdad o reto? ¿Cuál de los dos te provoca? ¿Verdad o reto Pepsi? Verdad. ¿Te provoca la verdad? Sí. Perfecto, vamos con reto. Vale. ¿A dónde fue? El reto Pepsi es el siguiente. Tengo entendido, Fede, que se te da muy bien el cantar flamenco. Yo te voy a dar una letra y quiero que la recites en tu mejor flamenco. Me parece bárbaro. La letra es la siguiente. Ay, los tequeños con papelón son una basura. El tequeño con tártara y no esa locura. ¿Ok? ¿Lo quieres leer? Aquí te lo tengo, aquí sí, te lo tengo, aquí lo te lo tengo. Aquí te lo tengo. Sí, yo lo entendí. El que dice reto, Kik, el que dice reto. Los tequeños con tártara, perdón, los tequeños con papelón son una basura. Mejor esos los tequeños con tártara y no esa locura. En tu mejor flamenco, Fe. ¿Cuál es la clave del flamenco? Yo ni puta idea. Todos empezamos la clave de la salsa. Lo que hace el Caribe, vale. Lo que hace el Caribe nos jodió. Vamos a intentarlo con ese ahí. Ay, los pequeños con papelón son la basura. Ay, 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 el tequeño se come con tártara. Fede, por favor. En la sangre polaca. Me volviste verga. Fede, llegó el momento de hacer un juego nuevo en el programa. Un juego que aparte vamos a estrenar contigo y posiblemente no hagamos más nunca en la vida. Porque se llama Adivina el signo. Claramente tiene que ser para ti. Bien. Vamos por partes. Primero que nada, tenemos ya como hora y media de programa. Fede, ¿tú crees que puedas adivinar cuál es mi signo, Fede? Sí. Lánzate. Sí. ¿Qué sé yo? O sea, puedo intentarlo, obviamente. Puedes preguntarme cosas y yo te las respondo. Te puedo preguntar cosas, ¿verdad? Sí. O sea, por las cosas que haces... ¿Vale la remera? The Doors. Ah, es The Doors. O sea, que algo más psicodélico, más conectado con lo especial. Ayahuasca. Algo. O sea, a ver si ustedes saben. O sea, por su forma de ser, su personalidad, su carisma y todo, estamos dividiendo de alguna manera. O sea, deberías estar entre Leo, Sagitario, Acuario... No, pero si dice los 12 no cuenta. Y Géminis, ahí debería estar. Géminis, Leo, Sagitario, Acuario. No, que yo soy el que hace los signos, hijo. Podría decir que la pegaste el 50%. ¿Está en alguno de esos? ¿Qué pasa? Fede, yo nací el 23 de diciembre. No, pues para mucha gente soy Capricornio, para mucha gente soy Sagitario. A mí me sabe a culo. Entonces, vamos a decir que pegó Sagitario. ¡Ey! Los comentarios en YouTube. Cuando naces el 23 de diciembre, después de las 11 de la mañana, le voy a decir, ¡cállate! Ok, Fede, si yo te digo el nombre de un famoso y quizás te doy algunas características de su personalidad, ¿tú sabrías cuál es su signo? Yo te podría decir el signo. Perfecto, yo te digo Elon Musk. Elon Musk, por ejemplo. Elon Musk, un tipo de familia millonaria, lo cual descarta inmediatamente que sea Piscis, porque los Piscis son pobres. Mentira, eso no lo sé. Eso lo estoy inventando, no tengo ni idea, no sé. No sabes si son pobres o no tampoco. No lo sé. ¿Qué sé yo? No sé si soy pobre. Elon Musk. Es un cripto bro, es un tipo que sabe de criptos.
Entonces puede ser insoportable como un acuario. No sé, tampoco sé. Lo estoy inventando, lo estoy inventando. ¿Qué crees tú que sea Elon Musk? Tiene pecho raro, pecho como de paloma, muy blanco. Sí. Eso no sé qué identifica un signo, pero igual es un dato ahí que le dejo, ¿no? Por si acaso. Yo creo que Elon pues, también, o puede ser Géminis, porque también está bastante vinculado a la comunicación, a la manipulación, sobre todas las cosas, porque Géminis es muy manipulador. Entonces, como es manipulador y es comunicador, yo me... por ese lado me iría por Géminis. Si es por el lado de Capricornio, como se conoce el estereotipo, que le gustan los negocios y tal, me parece que a todos nos gustan los negocios. Yo diría Géminis. Tiene mucho divorcio encima también. Mucho geminiano eso también. Mucho Géminis, sí, es muy Géminis. Y pues no saben qué quieren, entonces van y vienen. Y usa mucho Twitter. Podría ser Cáncer, pero por lo cancerígeno que se pone Twitter a veces es muy tóxico, ¿no? ¿Me entiendes? También. Se pone muy tóxico. ¿Qué dices tú entonces, Géminis? Sí. Elon Musk es Cáncer. Bebe, vale, bebe que es Cáncer. Tengo aquí anotado. Tengo anotado. Para mí... Mira, por favor, un vodka nuevo para Fede para aquí, mí, por favor. Elon Musk no sabe ni cuándo nació. Dale, Elon Musk no tiene ni hay idea. Hay que ver el ascendente de Elon Musk. Ok, te voy con otro más. Porque el ascendente te salva cualquier cosa. Kim Kardashian. Sí, las bolas, voy a probarlo. ¿Qué? Kim Kardashian. ¿Qué piensas que es Kim Kardashian? Kim Kardashian, no sé. Kinka. Ah, y Kim Kardashian. También mucho divorcio. Mucho divorcio. Típico de Scorpio, mentira, no sé. Y para mí está entre Scorpio, Sagitario, Acuario o Leo. Pero... ¿no? Mira, no sé, Kim viejo, Kardashian. Yo lo estudié, yo hago videos de los signos tomando agua, los signos barriendo el piso. Eso no es saber si Kim Kardashian es acuario. Los signos mirando, levantando un jarrón. Eso, mira, vale, llega. Kim Kardashian es Libra, por favor, Fede. Ah, bueno, okay, es verdad que por coquetas puede ser. Último intento, Fede. Pero viste bebe, que bebe. Si te fijas y dice que de Leo, todos dirían, y sí, obvio. Bebe, compadre, bebe. Anda a cagar, Kim Kardashian. Estoy un poco prendido. Mira, Fede. Estoy un poco borracho, quiero que sepa. Fede, ahora vamos a tratar de hacerlo con el público. Bien. ¿Quién quiere que le adivinemos el signo? Levánteme la mano. Mira, levánteme la mano. Llégate a la primera, Tracy, a la primera que se te aparezca por ahí. ¿Quién quiere que le adivine el signo? A la primera. Acá. Ok, pero, le hacemos acá, unas preguntas. No. ¿Quién quiere que le adivine? No, ¿quién quiere que intente? Vamos a hacerle unas preguntas y adivinemos el signo, Fede. Yo te ayudo. Yo también sé de esto, Fede. A ver. Primera pregunta, ¿cómo te llamas? Paola. Uy, típico de los Géminis. Típico de los Géminis, los Paola. Ok, ¿le quieres hacer una pregunta? Sí. Sí. Tengo una pregunta. Ajá. Si es viernes. Ok. Son las 2 de la mañana. Ok. Y te escribe una amiga que te dice, escúchame, estamos acá en una fiesta, está muy buena. Yo sé que no quería salir, que te daba fiaca, pero posta está muy buena. Si te venís, la vas a pasar increíble. ¿Qué haces? ¿Te quedás en tu casa o vas a la fiesta? Por supuesto que me quedo durmiendo. Bien, ya ahí okay. Tenemos una división. Perfecto, yo voy con la pregunta. Paola, ¿cierto? Sí. Paola, ¿en algún momento de tu vida has sido infiel en tu pasado? Sí. Ok, no sabemos su signo, pero sí que eres una infiel, ¿vale? Joda. No sé su signo, pero sí que eres una mentirosa. Horrible, vale, de verdad. ¿La pregunta que le tengo a Fede a ella? No sabemos si fue en el pasado o es un... Virgo. Para mí de Virgo. Pero bueno. Sí, vos te estás durmiendo. Ey, pero soy muy amorosa, ¿ok? Un dato ahí. Epa, guárdate, chama. Va a ser papá. Compórtate. Que soy buena madrastra y que mira. Me gustan los chicos. Sí, ¿verdad? Horrible. Compórtate, que quedan los papeles facilito, no hay que casarse con un argentino, fácil. No, está bien. O sea que, si aparece un perro por la calle y vos estás caminando, ¿pasás de largo o te frenás a acariciar al perro? Me freno. Yo ya sé. Una última, yo no tengo una última. ¿Eres de Boca? No. Típico. No tiene nada que ver, pero no importa, quería preguntar nada. Ok, ¿tú qué es ella? ¿Qué piensas tú que es ella? Cáncer. Yo digo que tú eres Piscis. Sí. Mañana en la mañana poniendo ese video. Los signos fregando los platos.
Bueno, uno más. Uno más, me meo. Uno más. Ah, te meas, yo también me meo. Uno más. Ok, perfecto, uno más. Acá tengo uno. Más. Ok, acá. Tracy, por allá. ¿Cuál es tu nombre, querida? Porque sí. ¿Cuál es tu nombre? Brenda. Uy, típico de Tauro. Típico de Géminis. Ok, le tiene una pregunta, Fede. Le tenemos una pregunta. Bien. Brenda, ¿tenés hambre? Son las 8:30 de la noche. Y abrís la heladera y hay algo para calentar del tupper de ayer. ¿Calentás la comida del tupper o te pones a cocinar algo de cero? Me pido un delivery. No tengo ni idea dónde voy con esto. Increíble. Absolutamente ni idea, pero me parece una buena opción. A ver, ¿qué haces? Lo caliento. Claro, para ahí sacas paciencia, flojera. Resiliencia, yo aquí intenso, ¿no? Resiliencia. Eso mismo. Eso mismo. Ok, ¿cuál era tu nombre, perdón, querida? Disculpa. Brenda. Brenda calentaría la comida de ayer. Brenda, ¿has consumido 3 o más sustancias distintas en una misma noche? Sí. Ok, eres una drogadicta. No sé tu signo, pero lo que eres es una drogadicta, de verdad. Horrible, Brenda. Brenda, si estás dando un examen y te das cuenta que la pregunta no la sabes, ¿inventás a ver si zafa? ¿O honestamente decís, esta pregunta la dejo porque no tengo ni idea? ¿Invento a ver si zafa? ¿Qué haces, Brenda? Invento a ver si zafa. Ok. Claro. Brenda, ¿te gusta la mayonesa? Sí. No me importa lo que seas, pero eres de las mías, coño madre. ¿Qué es? ¿Qué es, Fede? ¿Qué es? No, el acuario. Claramente, sí. ¡Aplauso para Fede Cirulnik, muchachos! ¡Adivina el signo! 1 de 12, ¿eh? No sé cómo mierda pasó. Yo tampoco tengo ni idea. Fede. No tengo ni idea. Fede, eres el próximo Walter Mercado. Fede. Pipí después de esta, pipí después de esto. Me voy a poner un nombre artístico que se va a llamar Tuya Astral. Miren, chicos. Adivinamos entonces el signo de Brenda y de Paola. Aplauso para los dos. ¡Epa! La partimos. Y llega el momento de hacer la segunda pregunta shot de este programa. Ah, pensé que venía el pipi break, pues me meo. Después, ¿eh? después de esta viene el pipi break, después de esta. Gracias, Ibai. Me estoy haciendo un pipi break. Gracias, Ibai. El pipi break va a ser porque se me va a romper el pipi. No, vamos. Y no hay capucha como para que tengas otro. Mentira. No hay nada que romper. No hay nada que romper. Los huevos se me van a romper ahora. Chama, compórtate. Ok, Fede, segunda pregunta yo y vamos a hacer pipí, Fede. Fede, Jimena, Sebastián y Solana. Perfecto. Los nombres de tus 3 hermanos. Sí. Hermanas, hermanos, ¿cierto? Sí. Fede, si en una situación hipotética. Otra vez. Perdón, estoy bebiendo. Fede, si en una situación hipotética tuvieses que salvar a uno solo de tus hermanos donándole tu riñón, ¿cuál sería entre Jimena, Sebastián o Solana? ¿A quién salvas con tu riñón? Qué ganas de tomar que tienes. Sin pensarlo, vale, sin pensarlo. ¡Aplauso para Fede! Ay, el. Y aplausos también para el segundo pipi break del programa. ¡Vámonos a hacer pipí! ¡Vámonos! Ya agarraste un pequeño ya. Mami. Mira, ¿cómo? ¿No hay mensajes nuevos? ¿No ha pasado nada? Revisa.
Ya cumplí un año. Ey, ey. Yo que soy un experto en esto, ¿no? Si tu bebé va a nacer en estos días, ¿eso quiere decir que va a ser una Leo? Sí. Totalmente. O sea, va a ser de Leo sí o sí. Porque aunque se atrase o hacia adelante, ya de Leo. Ya es de Leo. Ya de Leo. ¿Y cómo te llevas con esa información? Ya que me parece sabes. Espectacular. ¿Te gustan los Leos? Sí. Ya para Virgo estoy yo y para Géminis está mi novia. Necesitamos alguien que venga a traer esa cosa de, ¿no? Ahora vengo yo a llamar la atención, vengo yo a ser el centro de atención. Ok, mira, si... Fede, ¿a qué te recuerda si te digo que repitas muchas veces la frase qué buena? Uy, muy qué buena, qué buena. ¿Qué significa eso para ti? Y bueno, significa el peor comercial de que he grabado en mi vida. Yo fui actor de comerciales de publicidad. Ok. En un momento me dedicaba a eso, antes de ser stand-upero. Estaba todo el día haciendo casting. Todos los días iba a castings de diferentes marcas para hacer publicidades tradicionales, de tele o para cine, en el mejor de los casos, pero era publicidad de tipo Brahma o para afuera también. Venía mucho a filmar en un momento a Argentina porque era muy barato para las productoras en esa época, más o menos entre el 2005 y el 2012. Era muy barato grabar en Argentina, entonces todas las campañas internacionales se venían a grabar acá, para Axe, para Brahma, para marcas de perfumes, para lo que sea. Y en un momento se grabó toda la campaña de la Amarok, la camioneta de Volkswagen, se sacó para toda Latinoamérica y yo fui una de las personas que estaban castiñando para quedar en el comercial. Ok. En el comercial había que decir qué buena. Había que decir la frase qué buena. Claro, entonces yo estuve 8 horas en el casting diciendo qué buena y me decían, no, pero un poquito más alegre, qué buena. Sí, pero un poquito alegre, pero no tan alegre. Qué buena. Y así. Y me estuvieron 8 horas grabando hasta que después, cuando el comercial salió, me pusieron en off. O sea, pusieron otra voz que decía qué buena en vez de la tuya. Yo nunca dije nada. Estaba así. Y se escuchó una voz que decía qué buena. Y no era la mía. Creo que por eso tampoco te dedicaste mucho a la actuación, ¿no? Porque no puedes decir qué buena no y puedo complacer al maldito director, ¿no? Y bueno, y Daniel San hizo 3 películas. Que se vaya a cagar, está bien. Es así. Así es mi vida. Típico de los libros. No, que eras tú, ya se me olvidó. Estoy borracho. Mira, Fede Cirulnik. ¿Quién es la persona más famosa que tienes en tu WhatsApp? Que tienes a distancia de un mensajito ahí por tu teléfono. ¿Quién es el nombre, la persona más conocida, más famosa que tienes en tu teléfono, en tu WhatsApp? Que no sea tu hermana, que no sea tu hermana. No vale tu hermana, no vale tu hermana. Gracias, gracias. No sé. Revisar. Más famosa ahí. A ver. No seas como Lucas Lauriente, que vino el otro día y dijo Nanutre, que no joda, marico. Nanutria, ¿verdad? Puse Messi, no me sale. Por si acaso. Me pareció que... A ver, ¿quién puede ser argentino? ¿Quién? Iván de Pineda, creo que no. ¿Iván? ¿De? No. No tengo Iván. Catherine Fulop, ¿no tienes a la Catherine Fulop? No, pero no es argentina igual. Ah, en mi WhatsApp, puede ser cualquiera, ¿no? ¡Ey! No, me confundí. ¿Qué pasó, Vale? No, pensé que la pregunta era que era argentino. Ah, no, famoso en general. En general, claro. No, me confundí. Ahora de repente... No sé por qué. Bad Bono. Famoso internacional. Tampoco. Chicos, quiero que sepa que tiene el buscar en blanco ahorita en el teléfono. Lo estoy viendo. Tan blanco así como que no. A ver, famoso. No creo. ¿Pero crees que lo hayas guardado como famoso? No creo. Y... Fede, por favor, dime un nombre. No sé, creo. En este programa yo, me han no dicho sé. Buenos nombres. En este programa me han dicho que sí, Ronaldo el Gordito. No, ¿en serio? Agarra. No, yo llego a Sebastián Weinreich. ¿Al Weinreich? Estoy pensando si algún futbolista. No sé de fútbol. ¿Sebastián Weinreich? Sí, no, lo que a una muy famosa me sigue Natalia Oreiro y...
Natalia Oreiro. Me sigue Natalia Oreiro. ¿Te sigue? Sí. ¿No tienes el número? No. No cuenta, no cuenta, no cuenta. Bebe, vale, bebe, bebe, bebe. Qué decepcionante esta pregunta, vale, Fede. Ay, sí. Yo me esperaba que tuvieses a coño, alguien ahí fuerte. Ay, no. ¿Quién? ¿A Mirta Legrand? ¿A Lali? ¿Algún músico? Ahí, famoso. Yo tengo el número de Mau y Rick, el de los dos. Comparten un teléfono. Tiene el mismo iPhone, tiene el mismo iPhone. Y para ahorrar. Elegante. Está bien, está bien, mal. Aplauso para Fede. No tuvo nadie, pero bueno, vamos a aplaudirlo. No tuvo nadie. Decepcionante. Perdón. Decepcionante. Perdón, no tengo nada. Y entonces, que si cuenta Manuel Ángel Redondo, no, no cuenta. No cuenta ese venezolano de mierda. Ok, perfecto, sigamos. No. Fede Cirulnik. Adal Ramones. ¡Ey, Adal Ramones! A ver si yo tengo el de Adal. No. Porque cuando viví en México lo conocí, tengo buena onda, pero... Déjalo así, Fede, déjalo así, así, no problema. Vale. Pero no tengo su WhatsApp, no tengo. No, pero porque por ahí tengo, espera. Qué bien que no quiere quedar mal, ¿no? Quiere conseguir un número, vamos, vamos. No, no tengo el de Adal, no tengo. A ver, el de Vallarta. ¿Vallarta? No, tampoco tengo. El de ese güey, el de ese güey, tengo. No sé. No, pero tú estás casi nivel. A ver, el de Kendall Jenner, no, no lo tengo, no lo tengo tampoco. Fede, ¿cuál ha sido la cuenta más cara que hayas tenido que pagar en tu vida? De... La cuenta, que fuiste a un lugar a comer, a beber, a lo que sea, y pagaste la cuenta más cara de tu vida. Y ¿cuánto fue? Y pasa que por inflación... Estoy pensando... Y sería la última, la de la semana pasada, pero... No, hace como 6 años salí con una chica a comer sushi a un lugar... muy, muy, muy caro. No sé qué me pasó. Hice esas cosas. ¿Más o menos cuánto? Dame un equivalente en dólares. Dame un equivalente en claro, dólares. Ah, claro, en dólares. Está aquí más pasando. Fácil, más fácil, porque así, ¿no? ¿Y dólares blue? Muy buen punto, sí, sí. ¿Al blue? Al blue, al blue. Dámelo al blue. Y me habrá salido como, claro, $200 de blue. Parece que es cuando se ve qué tan plata tiene uno, ¿no? Como que hay gente que se dijo que uy, y otra gente que sí, ah, nada. Ah, lo que consumí ayer. Claro. O sea, hoy $200 al Blue, que está no, 300, con 200 dólares, ahorita compras el teatro aquí, lo compras y te lo llevas a tu casa. $200, comiendo sushi con una mujer. Sí, pero no, carísimo. Es un lugar que al principio tiene una barra, entonces entramos, barra, entrada, y yo estaba como... Esto, o sea, fue una situación muy especial, obviamente no se me paró ese día. Mucha presión, mucha presión. Y porque yo ya empecé mal. Si yo iba a comer un choripán, se me paraba. Pero yo ya empecé con, no, hay que hacer las cosas bien. Y ya dije, hoy no se va a parar. Entonces, y dije, imagínate 60 lucas para no se pare, boludo. Imagínate 200 dólares. 200 para dólares y no se para. Y no coger. Horrible, horrible. Qué presión. Y yo comí en esa comida también, pero no. Y me acuerdo que fue como, no miremos los, es un lugar, no miremos los precios. Vamos a disfrutar, mi amor. Vamos a comer lo que queramos, vamos a disfrutar. ¿Qué sé yo? $200. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando levantaron la cuarentena? Yo la fui levantando temprano igual. ¿Cómo así? Claro. Y cuando se podía salir a caminar, yo salía a correr. Ah, ¿viste? Porque es como que la cuarentena no es que se levantó como un dique que levanta la barrera. Es como que se fue secuencialmente abriendo de a poquito. Y en un momento me acuerdo que fue como, bueno, a partir del lunes se puede salir a correr. Y yo ya estaba corriendo hacia 2 semanas. Claro, te sabía culo. Me fui como corriendo el límite con el límite todo el tiempo, pero traté de ser respetuoso, era una situación muy complicada, pero nada, o sea, si era como, se puede dar besos en la boca, me daba besos en la boca, yo claro. No intentaba nada. ¿Se podía dar besos en la cola? Sí. Perdón, chicos, el alcohol, voy a no, seguir. No, pero nada, no, lo primero que tratamos es que vuelva al teatro, que vuelva la gente a la presencialidad.
Y sí, para seguir facturando. ¡Fe! ¡Fe! Una vez dijiste que el acento colombiano era sexy y el brasileño fiestero. Ajá. Yo lo vi en tu... Yo lo vi en tus contenidos en Instagram. ¿Qué opinas del acento venezolano, Fede Cirulnik? Si el colombiano es sexy y el brasilero fiestero, ¿cómo es el acento venezolano, Fede? A mí lo que me pasa con el acento venezolano es que lo quiero agarrar para poder imitarlo y se me escapa. Es como un jabón. Que siento que lo puedo agarrar y cuando creo que lo tengo, no lo tengo. ¿Te atreverías tú, a Fede Cirulnik, qué piensa de los taqueños? Si quieres comer un taqueño. Y te voy a hacer una segunda pregunta. ¿Vas a pensar ahora? Fede, tu venezolano tiene una discapacidad rara, ¿viste? Tu venezolano tiene un pedo. Te digo que cuando creo que lo tengo, no lo tengo. Claro. Es como un jabón. Pienso que lo agarré y se me fue. Ya pienso que lo agarré y ya se ha ido. Sigamos, soy muy malo. Fede. De hecho, el colombiano yo creo que lo tengo porque no hay ningún colombiano acá. Pues si, si hay... O sí hay... Ya, pues, paya, es culpa. ¿Qué pasó, hermano? Yo creo que... Uy, ¿qué pasó, cachimba? Nos cayó la ley, vámonos del país. ¿Qué pasó o qué? Ay, que venga para acá, pásame un periquito de esos para ver qué hacemos. Yo, mira como un taqueño, pues. Si sabes qué es... Seguramente el colombiano está pensando, habla como el orto también. Importante, antes de que un venezolano te vaya a puñalear y robar el teléfono en la calle... Tequeño. Con E-E-E-E-O. Tequeño. ¿Qué dije? Taqueño. Que taqueño es como un tacazo con... No. Te pido disculpas, tequeño. Yo no sabía. Perdón. Son como gusanos del amor. Fede. Según famousbirthdays.com... Es decir, cumpleañosdefamosos.com. A la verga. Eres el noveno comediante virgo más famoso del mundo. No es cierto. ¿Qué página falopa se considera? Qué poco comediante virgo que hay, güey. Te voy a decir uno, mira. Tenemos como comediante virgo Lucho Mellera. Es verdad. Lizzy Tagliani. ¡A la mierda! Nicolás de Trasí. ¡Ah! Dave Chappelle. ¡Ah, es verdad! Louis C.K. Y el bananero. Ok, pues bueno, había de todo en la selección, había de todo. ¿Cómo te sientes con eso? Bien. ¿Te sientes que representas la comedia virguiana? No, es que obviamente con Lucho y con Nico siento que tenemos cosas en común en cuanto a personalidad, los conozco mucho y... Me reconozco con cosas similares a ellos. A Louis, la verdad es que lo vi una vez que fui a Nueva York y estaba en el Comedy Cellar y apareció, lo vi muy cerca. ¿Se sacó el pipí, no? ¿Lo mantuvo? No se sacó el pipí. Pues qué importante. Yo no me saqué el pipí ante nadie, excepto que haya querido que yo sepa. Claro. Así que, no, en ese sentido, con Louis y Kay, ¿no? Con Dave Chappelle, no me parezco en nada. Fede, pero además... Eres el segundo comediante más famoso de 39 años en el mundo en este momento. Seguido o empatado con Chente y Drach, puertorriqueño. ¿Lo conoces? Ah, mira, no. No importa, sigamos. Y eres el sexto Federico más famoso luego de... Federico Vigevani, Federico García Lorca, Federico Russo, Federico Val y Federico Chiesa de la Juventus. ¡A la verga! No conozco a ninguno. Estoy top 10 en los Federico. Mi mamá está orgullosa entonces. ¡Eres un top Federico! ¡Soy un top 10 Federico! ¡Eres un top 10 Federico! Gracias. Gracias por este aplauso.
Lo hemos logrado gracias a Aquario. Te lo llegué a la casa, Fede. ¡Fede Cirulnik! Fede Cirulnik. Perdón, chicos, estoy un poco prendido. Me pasé de error. Fede, llego... ¿Qué? Cálmate, ¿qué no puedo comer más? No comas más. ¿Por qué estás comiendo? ¿Y qué querés? Háganlo más menos rico. ¡Fede! ¡Ay, es horrible! Yo no sé cómo hacen para vivir así. Fede, llegó el momento de hacer el parlay kurdo en este programa. ¡Parlay kurdo! Cortesía de BetsAmerica007.com, la página en la que yo me juego todo. En BetsAmerica007.com yo me juego todo. La Champions, la NBA, el béisbol de la Liga de Argentina, que nadie ve, solo yo me lo juego ahí también. Hay béisbol acá, ¿verdad? ¿Hay béisbol? No conocí nunca a nadie que juegue eso, sí. Fede, el parlay kurdo funciona así. De verdad, no conozco a nadie. No conozco a nadie. No conozco a nadie. Que juegue béisbol, está raro, en Buenos Aires. No conozco a nadie que le guste el béisbol. Ni siquiera que juegue. Que le guste. No conozco a nadie que tenga un mate en su casa. Fede, yo me jugué una apuesta acerca de tu vida en BetsAmerica007.com. Tú me tienes que decir qué tan cerca estoy de acertar mi predicción. Si es del 50% para arriba, quiere decir que yo la pegué, bebes tú. Si es del 50% para abajo, quiere decir que yo fallé, bebo yo. ¿Ves? Perfecto. Fede, mi parlay kurdo en BetsAmerica007.com es el siguiente. ¿Qué tan probable es, Fede Cirulnik, que si te llegas a convertir en padre, en las próximas 24 horas llames a tu bebé Manuel Ángel? Si de aquí a las próximas 24 horas nace tu bebé, ¿qué tan cerca estás de ponerle como nombre Manuel Ángel del 1 al 100% Fede Cirulnik? Manuela, ¿verdad? Manuela Ángela puede ser, es verdad. Cero, 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 menos 10, menos 100. Porque olvídate, aparte, Manuela en este país, ¿qué es Manuela en este país? Y la paja en Venezuela también. ¡Ey, bueno! ¿De verdad? ¿Aquí dicen la Manuela? La Manuela. O sea, todo bien con el nombre Manuela, pero bueno, no... no, ¿Cómo nos parecemos, no? Pero yo creo que cuando la gente le ponía Manuela no pensaban en ese... no tenían la mente podrida todavía. Por eso nos quieren tanto en este país. ¡Fede, último juego del programa, Fede! Dale, pues yo me como todo el tequeño y me voy al hospital. Cómete el tequeño, Fede. Fede, vamos a jugar ¿qué prefieres? Fede, ¿qué prefieres? ¿Presentarte ante 5.000 personas haciendo tu show de stand-up, pero cobrando $0 la entrada? ¿O escribir tus chistes sin presentarlos nunca, sino dárselos a alguien más y que por eso te paguen lo que cobras actualmente por un show? ¿Qué prefieres? Bueno, pero ¿qué vivo? Pará. ¿Quieres el dinero o la fama, Fede? Ah, ¿el dinero o la fama? No, el dinero. Bien, responde bien. Y sí. Está bien, voy a o sea, hablar. La fama por la fama, no. Sí, el arte por claro, el arte. Porque la por fama, fama, la fama, la es horrible, horrible. Claro, es horrible. El reconocimiento, encima sin guita, sin plata. Métetelo por el culo, no. ¿De qué sirve? Yo no, escribo los chistes, decilo vos y yo pongo mi viaje. ¿Qué prefieres? ¿Tener pezones en el culo o tener testículos en los codos? ¿Qué prefieres? ¿Tener unos buenos pezones, uno en cada nalga,
o tener una bola en cada codo. Los huevos son feos. No, no. No, no. Los huevos nunca son lindos. No, no. Los huevos nunca están bien. No, nunca están bien. No están bien los humanos, no están bien los animales. Cuando debes colgar dos huevos a un toro, decís... En la naturaleza es muy mala con nosotros. Los pezones son más agradables. Los pezones... Dos pezones. ¿Pezones en el culo? Sí. Claro. Unos huevos colgando acá. ¿Sabes lo que es? Aparte está como... Y te tiras al piso porque te golpeaste el codo. Como, ¡no! ¡Ah! 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 ¡Levantame las piernas! ¡Para, para! ¡Ah! ¡Ah! Aplauso para Fede, que lo hizo bien, por favor. Es muy doloroso y el codo está muy cerca de cualquier golpe. ¡Fede! ¿Qué prefieres? ¿Que se te escape una nota de voz erótica, cachonda, caliente, que si mira, mami, te voy a dar por ese culo y me agarras el pipí, veo yo así? Pero se te escapa por una lista de difusión en WhatsApp donde tengas a toda tu familia. O que se te escape un nude, un foto desnudo, en tus historias de Instagram solo por 2 minutos. Mira, si estoy bien en la nude... Que se escape la nude, ¿no? Sí, ¿cómo? Se te ve... Ah, sí, perdón. Porque a veces, para la foto es como que... La, no, 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 tampoco sí, así. Sí, espera, así no... No, porque se ve muy parado, se ve muy parado. El truco es darle unas cachetadas. Dale, como para que se despierte. Despertate un poco. Y así como, ah, qué sé yo, o sea, yo me desperté recién, así todo el tiempo. Aplauso para Fede, muchachos. Seguimos, 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 seguimos. ¿Qué prefieres, Fede? Fede. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, Fede? ¿Qué prefieres, Fede Cirulnik? ¿Que tu pareja te monte los cuernos y no enterarte nunca? ¿O tú montarle los cuernos a tu pareja pero no contarle jamás? Es como lo mismo pero al revés, claro. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué prefieres? Y ya sé, las dos. Que si yo lo hago no contarle, que si ella lo hace que no me cuente, ¿no? Cojo que no ven. Cojo. Orgía de amistad. Orgía. Mentira, mentira. ¿Qué está pasando con ustedes, no, sádicos? Supongo que lo haga y que no me cuente. Que lo haga y que no te cuente. Pero sí, más vale. Que sea feliz. Yo no sé manejar mis emociones. Soy un idiota. Ay, qué lindo. Pero sí, escúchame. Que lo haga y no me cuente. Si ya nunca lo voy a saber, ya está. Fede, ¿qué prefieres? ¿Quién soy yo? ¿Ser de Escorpio y andar pensando en cómo vengarte de alguien que te hizo daño? ¿O ser Aries y estar predispuesto a pelear con todo el mundo en la calle? Y ser de Aries. Y estar dispuesto a pelear con cualquiera. ¿Qué me mirás? ¿Qué decís? No, ¿sabes qué? Vos sos un boludo. No, yo no. Vos sos un boludo. No, no pienso igual que vos. Estoy en desacuerdo por completo. Vamos a seguir peleándonos de acá hasta la noche. Vamos a discutir hasta que el sol caiga y la noche salga. Y vos pierdas el colectivo porque ya pasó el último. ¿Hasta ahí? ¡Fe última! ¿Qué prefieres? ¿Están bien? No rompan esos pequeños. ¿Qué prefieres, hacer un show a 40 grados al aire libre con un sonido de mierda? No, no, ya prefiero el otro. ¿O hacer un show a menos 6 grados pero al desnudo? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, no, no. Me acabas de plantear el peor escenario que puedo en mi vida. ¿Calor y mal sonido? Nada, prefiero cualquier cosa. Me estén mordiendo un pterodáctilo, los testículos, cualquier cosa menos eso. ¿Prefieres los menos 6 grados del frío, pero con buen sonido? Olvídate, sin ningún problema. El frío es hermoso. Es el ese. Ay, te... ¿Quiénes prefieren el frío o el calor? El calor no es angustiante. Me deprime. Ahora, el frío es como...
Sí, sí, la Rusia. ¿Qué? El Putin. El frío. Ah, chicos, superamos que prefieres. Aplausos para Fede Cirulnik. Fede, ¿cómo lo has pasado hasta ahora? Bien, me acuerdo que cuando estaba viniendo dije, yo voy a tomar poquito, te hizo. Yo me voy a controlar, porque voy a ser papá, tengo que ser una persona importante. ¿Cómo va a ser cuando llegas a la casa ahorita? Cuando llegas a tu casa ahorita, ¿cómo va a ser? Me dice, mi amor, ¿vamos al hospital? Qué bueno sería que tengas a tu bebé completamente ebrio. Escúchame. Y que te levantes mañana y no te acuerdes y que ¡ah! ¡Hay una bebé! Voy a decirle, escúchame, amor, ¿podemos averiguar a qué edad se le puede dar un tequeño a la bebé para saber? Quiero comprar. Fede, científicamente hablando, ya. Dale ese tequeño. Sí. Fede Cirulnik, hemos llegado a la última pregunta shot de este programa. La mierda. Lo logramos. Uy, Dios mío. Y todavía no eres papá. Uy, olor a vodka que tiene esto. Yo estaba tan cagado que tú fueses a cancelar esta vaina porque ibas a ser papá. Y yo también. Aparte, voy a ser papá. Es como, yo no soy papá, no es que ustedes piensan que va a ser el cuarto, es el primero. No, o sea. Y me escribiste como a las 10 de la mañana y que, mira, ayer tuve unas contracciones y yo que No, o sea, ayer me desperté dos veces con mi novia caminando por el living y yo me desperté todo dormido. Así como, escúchame, vamos al hospital, ¿qué hacemos? ¿Van a hacer? Dijo, no, anda a dormir. Ah, bueno, cualquier cosa, avísame. Como un buen padre responsable. Me desperté, estaba sentada al borde de la cama y fue como, voy a buscar el auto, ¿estás bien? Sí, dormiste. Ah, bueno, cualquier cosa, avísame. Así vivo últimamente. Estimado Fede Cirulnik. Sí, don Ya padre. Dejamos claro que eres signo Virgo. Fede Cirulnik, ¿qué comediante de tu mismo signo te parece menos talentoso entre Nicolás de Trasí, Lucho Mellera y Lizzy Tagliani? Tres comediantes argentinos. ¿Cuál de los tres que comparten tu mismo signo Virgo es el menos talentoso? Lucho, Nico de Trasí, Lizzy Tagliani. Jamás le haría eso a un compañero. Además de que no tengo ni idea. Porque además de todo, sépanlo, el talento es lo que menos importa en este universo stand-upero. El trabajo es lo que más... No, mentira, el talento es el talento. ¡Chicos, lo hemos logrado! Gracias. ¡Logramos entregarlo por el día de hoy! ¡Aplausos, Fede Cirulnik! ¡Padre de familia! ¡Virgo! ¡Comediante, alcohólico y borracho! Gracias por venir, hermano. Gracias a vos. Lo hemos logrado, muchachos. Gracias a todos también por acompañarnos. Estaremos haciendo más funciones. Nos quedan 6 acá en Buenos Aires. Espero que nos acompañen. Buenas noches. Gracias por venir, chicos. Gracias. Esto fue Entregrados por el día de hoy. Nos vemos pronto. Chao. Gracias a todos. Edo, vente. Donde quiera que esté Edo. Vamos atrás. Que nos pueden seguir aplaudiendo, que no ha apagado la cámara.